Perfecto, creo que ya se ha iniciado la grabación, así que nos vuelvo a presentar. Soy Ruth Sánchez, asesora técnico docente del CIEP, y me acompaña mi compañera Silvia Rosada, coordinadora de Entornos y Learning, y os damos la bienvenida al taller de evaluación en aula virtual que se encuentra dentro del programa de la segunda semana de innovación docente. Os voy a compartir la presentación para que poder ir explicando todo lo que vamos a hacer en este taller. Así que, en principio, ya deberíais estar visualizando la presentación. La voy a poner en modo presentación para que la podáis ver mejor. Ya estaría, ya estamos viendo la presentación. Y bueno, pues comentaros qué es lo que vamos a hacer hoy en el taller. La dinámica del taller va a ser la siguiente, lo que veis aquí en este índice. Antes de comenzar pues a visualizar los contenidos propios del taller, que vamos a querer, bueno, queremos abrir un pequeño debate inicial para ver un poquito desde dónde partimos, a ver si vosotros ya utilizabais algunas herramientas de aula virtual para poder evaluar a los estudiantes, así un poquito de modo contexto de dónde partimos. Después, que nos llevará más o menos 5 minutos este debate para no alargarlo mucho. Después veremos las actividades que se encuentran dentro de aula virtual para evaluar a los estudiantes de manera individualizada, cuáles son y qué características tienen. Después de esta parte teórica vamos a hacer una parte práctica donde vosotros vais a ser un poco ya más protagonistas y veremos esas actividades que hemos explicado. Hemos puesto unos ejemplos prácticos para que podáis trabajarlo con ello en la asignatura. Haremos también un pequeño descanso. Dependiendo de bueno, pues cómo vayamos, pues serán de unos 20 o 10 minutos, dependiendo de cómo vayamos de retrasados. Retomaremos después del café para poder trabajar o visualizar cuáles son las herramientas que hay dentro de aula virtual para trabajar de manera colaborativa o manera grupal. Y volveremos a hacer la misma dinámica, trabajaremos la parte práctica con esas actividades que hemos visto, la parte teórica. Y por último, lo que vamos a hacer es otro pequeño debate en el cual pues, queremos conocer vuestras impresiones sobre las herramientas que os hemos mostrado durante el taller. ¿De acuerdo? Entonces, antes de empezar, pues queríamos pararnos un poquito a pensar, a reflexionar. Entonces, cuando se quiere evaluar los conocimientos de los estudiantes, existen diversas metodologías y, por tanto, herramientas con las cuales se puede llevar a cabo esta tarea. Dependiendo de la metodología o la finalidad que se quiera conseguir, con dicha prueba de conocimiento resultará de más utilidad una herramienta u otra. Entonces, por ello, antes de poder enseñaros cuáles son las que dispone Aula Virtual, queríamos saber si ya habíais utilizado antes de la pandemia, porque entendemos que durante la pandemia no ha habido otra que poder tener que utilizar Aula Virtual para poder evaluar a los estudiantes, si antes de la pandemia utilizabais Aula Virtual para poder evaluarles. Y en caso afirmativo, ¿qué herramientas habéis utilizado con vuestros estudiantes en aula virtual? Como somos muchos, bueno, estaba programado para 40 personas, de momento en la sesión estamos 24 y tampoco lo vamos a alargar mucho, pues queremos que alguien se preste, varias personas se presten de voluntarias para poder dar pues eso, su visión, su experiencia. Y por ello tenemos en el chat, en el chat, en la sesión, un icono que es una mano para poder levantar la mano y nosotros os daremos paso para que podáis hacer vuestra intervención activando el audio y la cámara, ¿de acuerdo? Así que, si nos podéis dar vuestra opinión, así rompemos un poco el hielo, nos conocemos un poco. Tenemos aquí a Raquel, así que ahora mi compañera Silvia te va a dar permisos para poder participar. No sé si Raquel ya. Si Silvia ha dado acceso. Sí. Vale, disculpa. Había entendido que me activáis el micrófono también. Perdonad. Bueno, buenos días. Soy Raquel Herrera. Ahora sí me oís, ¿verdad?
Sí, te oímos. Ah, vale, que Raquel, ¿te escuchas? Pues así, rápidamente, antes de la pandemia, únicamente utilizaba las tareas para entrega de ciertos ejercicios, pero nada más, no exámenes ni otras herramientas, y por lo tanto tampoco utilizaba el calificador de aula. Fenomenal, muchas gracias, Raquel. Veo que Fermina también quiere contarnos ella su experiencia, así que mi compañera Silvia ya te está dando permiso y cuando quieras puedes activar el audio. Hola, buenos días, soy Fermina Garrido. Yo en una de las asignaturas sí utilizaba el aula virtual para calificar. Es una asignatura teórica de primero, tipologías arquitectónicas, y les entregaba el tema y les hacía un pequeño test previo a las sesiones, o bien trabajo en aula, desarrollo de pruebas o alguna clase que era magistral. De acuerdo, muchas gracias, Fermina. A ti. Veo que José María también nos quiere contar cómo lo hacía él antes de la pandemia, así que ya tienes el permiso, puedes activar el audio cuando tú quieras. Hola, ¿se me oye? Perfectamente, se te oye. Vale, yo doy clase en arquitectura también, como Fermina, y utilizábamos las tareas pero casi más como recolectoras de proyectos, no tanto el evaluador, y luego en teoría y crítica, que es otra asignatura que doy, utilizaba rúbricas y otras formas de... utilizaba la rúbrica para calificar y para evaluar a los alumnos. Y luego, durante la pandemia, sí, efectivamente, exámenes, aunque creo que de una forma muy torpe. Vale, de acuerdo. Muchas gracias, José María. Hola. Yo creo que así para... Tenemos a María García de Blanes, que había levantado la mano, y si queréis, pues ya terminamos con su intervención, para ya poder poner un poquito más en contexto. Así que María García, cuando quieras, puedes activar el audio. No sé si María nos oyes. Perdona, ahora. Estaba hablando sin el micrófono encendido. No, que yo utilizo mucho el aula virtual, ¿vale? Utilizaba mucho antes de la pandemia, sobre todo todo el tema de entregas de grupos y entregas de trabajo, y también sobre todo en el tema de exámenes. Utilizaba distintas modalidades de preguntas para hacer prácticas. O sea, utilizaba el examen como una práctica, subía las imágenes y entonces, de alguna manera hacíamos los ejercicios como si fueran pequeños exámenes, nada más. Fenomenal, María, muchas gracias. Bueno, pues viendo ya un poquito cómo estáis trabajando dentro de aula virtual, nosotros este taller, o desde la organización se ha querido plantear este taller para ver no la parte técnica, es decir, cómo crear una actividad en aula virtual, sino para que conozcáis todas las herramientas, todas las actividades que hay dentro de aula virtual para poder evaluar a los estudiantes, que no son pocas. Entonces, para poder hacer una pequeña organización de las actividades, las hemos querido enfocar en actividades de evaluación de manera individualizada y actividades de evaluación de manera colaborativa o grupal. Hay algunas de ellas que sí que es verdad que se pueden trabajar de las dos maneras, que se puede trabajar de manera individual o de manera colaborativa o grupal. Entonces, nosotros en base a las actividades que os hemos propuesto en las partes prácticas, pues os vamos a explicar primero unas u otras, pero vamos a contaros todas las características que tienen cada una de ellas. El trabajo individual es aquel en el cual el estudiante tiene que manifestar los conocimientos que ha adquirido en base a las enseñanzas previas que han sido proporcionadas por el docente. Y es a través de la resolución de una actividad o de una prueba con lo que van a demostrar que han adquirido esos conocimientos. En aula virtual vamos a poder visualizar las siguientes actividades, herramientas que se puede evaluar al estudiante de manera individualizada. Por un lado tenemos la actividad de asistencia, tenemos el foro, la herramienta de Google Lab, los exámenes,
el taller, la lección, las tareas y luego también tenemos las herramientas de videoconferencia, que en este caso las institucionales que tenemos son Blackboard y Teams, ¿vale? Vamos a ir viendo cada una de ellas, pues cuáles son y para qué sirven. La primera que os hemos propuesto es la actividad de asistencia y permite al profesor tomar nota de quiénes han acudido a clase, la asistencia de la clase, de los estudiantes o también que sea el propio alumno quien registre en la asistencia. Automáticamente se va a crear, es una actividad individual. Automáticamente se va a crear un ítem de calificación en la tabla de calificaciones y se va a poder valorar a los estudiantes a través de puntuación numérica, en el caso de que queramos darle pues, un valor numérico, o a través de escala. Por ejemplo, se pueden crear, tenemos ya dentro de aula virtual la escala de apto o no apto, pero también se pueden crear otras escalas como asiste, no asiste, o la que nosotros consideremos oportuno. El profesor va a poder crear múltiples sesiones y marcar el estado de asistencia de los estudiantes o el que el propio estudiante la pueda marcar. Hay varios estados, está el presente, ausente, retraso o falta justificada, ¿vale? Y bueno, también se pueden modificar esos estados para que se ajusten a vuestras necesidades. Los registros pueden estar disponibles para toda la clase o que se muestren de manera individualizada por estudiante. Y bueno, también se puede proporcionar una contraseña para que, por ejemplo, si estamos asistiendo de manera virtual como ahora o en la propia clase con los estudiantes, pues le proporcionemos esa contraseña a los estudiantes que se encuentran en la clase y que puedan marcar tan solo ellos esa asistencia y que sea real, ¿de acuerdo? Esta es la primera actividad que se puede evaluar. Después tenemos el foro. El foro es una herramienta de comunicación asíncrona que proporciona un espacio de debate y de intercambio de información entre los asistentes, entre los participantes, ya sea entre los propios estudiantes o los estudiantes con el profesor. Además, le permite al estudiante un mayor grado de análisis y de reflexión sobre las aportaciones que realizan los otros compañeros y la suya propia. Esta actividad se puede configurar para que se pueda realizar tanto trabajo individual o para que se realice trabajo colaborativo o grupal. Los mensajes en el foro se pueden ser evaluados, por tanto, por el profesor y bueno, se puede hacer una puntuación numérica o a través también de escala. Las calificaciones pueden agregarse a la tabla de calificaciones de manera automática y dependiendo de cómo hayamos configurado el foro, se puede crear un ítem para que se pueda calificar de manera global o que se cree un ítem para valorar las participaciones individuales de los estudiantes. Existen varias estrategias en el caso de este último, el de por las participaciones de los estudiantes, existen varias estrategias de calificación para poder calificarles, que es las que os hemos puesto aquí. El promedio de calificaciones hace la media, si por ejemplo el estudiante ha hecho 3 calificaciones, las va a sumar las calificaciones y lo dividirá entre 3. Tenemos calificación máxima, en el cual coge la calificación más alta y la convierte, por tanto, en la nota final. Después tenemos calificación mínima, en la cual va a tomar al revés, la más baja y como la nota final. Suma de valoraciones, que va a sumar todas las puntuaciones que se le va a dar y, por tanto, nosotros como profesor tenemos que tener en cuenta que no pueden sumar más de la nota máxima, es decir, que si a lo mejor hay 5 calificaciones y se podremos dar como máximo 2 puntos a cada participación. Y luego número de valoraciones, que en este caso es el número de elementos calificados en vez de la nota que se haya obtenido por cada intervención, sino el número de elementos calificados. Es decir, que yo puedo calificar, pues si hemos propuesto un 10% para esta actividad, pues como un máximo de 10 elementos, ¿vale? 10 participaciones que haya hecho el estudiante, ¿no? Porque si no se excedería de la nota máxima. También comentaros que hay varios tipos de foros dentro de aula virtual. Vosotros conocéis el más habitual, que es el de foro para uso general, que es un foro abierto donde cualquiera puede empezar un nuevo tema de debate, ya sea el profesor o el estudiante, y hay una participación que se puede comentar todos los hilos, se puede crear todos los hilos de manera indefinida. Pero también hay otros que con distintas utilidades. El de pregunta y respuesta es el que el estudiante primero debe realizar su aportación en base a un tema, una pregunta que haya planteado el profesor y
una vez que él ya ha realizado su aportación, va a poder visualizar el resto de mensajes de los compañeros. Así, de esta manera, evitamos, pues, en casos de debates, de que digan, pues yo opino lo mismo que mi compañero. Entonces, de esta manera, él va a tener que redactar primero su opinión y luego va a poder visualizar el resto de aportaciones. Después tenemos el de tipo blog, que es un foro abierto donde cualquiera puede iniciar un debate, pero los temas se visualizan todos en la misma página con enlaces de tipo discute este tema, ¿vale? Es un tipo formato blog, en vez de el que estamos acostumbrados, pues es un poco más, pues es que valga la redundancia, pero es que es como un blog, ¿vale? Todo en una misma página y con enlaces y demás. Y luego, por último, tenemos dos todavía, queda el de cada persona plantea un tema, en el que cada persona va a plantear un tema nuevo y todos pueden responder a ese hilo, ¿vale? Esta modalidad es útil cuando se quiere que cada estudiante empiece una discusión sobre sus reflexiones y ya los demás puedan darle respuesta y comentar, hacer sus comentarios en base a lo que ha propuesto el compañero. Y luego, por último, tenemos el debate sencillo, que es más útil para una discusión corta o limitada de tiempo, de solo un tema, una materia. Esta clase de foro es muy productiva si se está interesado en mantener a los estudiantes enfocados en un asunto en particular. Entonces, el debate sencillo, queremos hablar solo de una cosa, pues en vez de crear un foro de uso general o tipo blog, pues se crea este tipo de debate. ¿De acuerdo? Pues esta es la segunda herramienta que tenemos para poder evaluar a nuestros estudiantes. El siguiente tipo de actividad es QCLA. Esta herramienta sirve para interactuar en tiempo real con nuestros estudiantes mientras hacemos una presentación o conferencia, pues, por ejemplo, como la que estamos haciendo ahora. En vez de que los estudiantes tengan que estar escuchando la clase magistral y visualizando el contenido de la presentación, van a poder responder mediante sus smartphones, sus tablets o desde la propia tarea o actividad de Google dentro del ordenador, creando así una comunicación bidireccional y obteniendo el feedback inmediato a la presentación que está realizando el profesor. Entonces, de este modo podemos evaluar, por tanto, la participación de los estudiantes durante las clases. Esta herramienta no está integrada automáticamente en la tabla de calificaciones, por lo que tendremos que crear un ítem manual en la tabla de calificaciones para después introducir la nota de los estudiantes. Eso sí, dentro de la actividad de Google sí que existe la opción de exportar los resultados de los participantes en un Excel y bueno, pues para poder saber quiénes son los que se encontraban dentro de la clase y quién ha participado en la misma. Bueno, dentro de Google existen muchos tipos de actividades para poder introducir dentro de la presentación, como son preguntas de tipo test, sondeos, buscar por imagen, es decir, poner una imagen y que ellos tengan que decir dónde se encuentra, por ejemplo, en una imagen de una pierna o de una flor, dónde se encuentra el pétalo, el sépalo, bueno, pues que ellos vayan haciendo esas cosas, nube de palabras, etc. Por aquí ya los compañeros han comentado otra de las herramientas que se puede utilizar para evaluar a los estudiantes. Me ha parecido interesante que se haya enfocado a lo mejor un poco más tipo práctica con imágenes, como ha comentado la compañera, pero bueno, la palabra ya os sugiere que el examen es aquella herramienta que permite al profesor diseñar y plantear distintos tipos de preguntas a los estudiantes para comprobar si los mismos han adquirido correctamente los conocimientos de la asignatura. Por tanto, esta actividad es individual y para valorar de los estudiantes de manera individualizada. Dependiendo de cómo se configure el examen, este se comportará de una manera u otra, haciendo pues nada, que los estudiantes puedan resolver las preguntas varias veces el mismo examen, que esto sería las autoevaluaciones, que las preguntas se encuentren ordenadas y que sean siempre las mismas para todos los estudiantes, que ahí es donde entran los exámenes que son fijos, o que las preguntas se encuentren de manera desordenada, que sean aleatorias dentro del banco, que coja esas preguntas dentro del banco de preguntas y que, por tanto, a cada estudiante se le muestre unas u otras, ¿vale? Dependerá también del número de preguntas que se encuentren dentro de la categoría. A mayor número de preguntas que haya dentro del banco, pues es más difícil que se les repita a los estudiantes las preguntas y, por tanto, que
pues eso, pasarse las respuestas y demás. Cada intento se califica automáticamente, con la excepción de aquellos que tengan preguntas de ensayo, que esa tendrá que ser el profesor Lax que tengan que proporcionar una puntuación, y el resultado se guardará automáticamente en la tabla de calificaciones porque se crea el ítem automáticamente. Además, también el profesor puede determinar si quiere mostrar y cuándo quiere mostrar al usuario el intento, los resultados, los comentarios de retroalimentación o si las respuestas son correctas o no, y la retroalimentación al respecto. Hay distintos tipos de preguntas dentro de esta actividad. En concreto, hay 16 tipos de preguntas distintas, como son los que se muestran aquí en la imagen, que veréis aquí, verdadero o falso, opción múltiple, respuesta corta, numérica, etc. ¿Vale? Entonces, hay 16 tipos de preguntas. Creo que esta, junto con la tarea, es la que más conocéis vosotros y que habéis podido utilizar. Vamos al siguiente, que es el taller. El taller es una actividad que permite recopilar, revisar y evaluar por pares el trabajo de los estudiantes. Es una forma muy interesante de evaluar el trabajo de los estudiantes y también ver cómo ellos valoran el trabajo de los demás compañeros, ayudando así a contextualizar su propio aprendizaje y dotando al docente de más elementos para poder generar una calificación global y completa. Es decir, poder valorar el trabajo de los estudiantes, pero también fijar, ver qué valoración han dado los compañeros para poder llevar a esta conclusión. Los estudiantes pueden enviar cualquier un documento digital, es decir, ellos pueden hacer el envío a través de archivo o también pueden adjuntar su tarea en modo texto a través del editor de texto que hay en aula virtual, pues puede hacerlo de esas dos maneras, adjuntar archivos o en línea. Hay dos fases dentro del taller. La primera fase es la fase de envío, donde los estudiantes mandarán de manera individualizada su tarea, lo que decíamos, a través de archivo o del texto en línea. Y después, estos estudiantes tendrán que valorar los trabajos de los demás compañeros, ¿vale? Podemos hacer que esta valoración sea una evaluación por pares normales, ellos sepan a qué persona está evaluando, o por pares ciegos, es decir, que no sepa a qué persona está evaluando y que solo esté corrigiendo de manera un poco objetiva esa tarea. Hay varias estrategias de calificación que se puede valorar el taller. El primero de ellos es una rúbrica en la cual se establece, en común, la rúbrica es unos ítems de calificación respecto a unos criterios que se vayan a proporcionar. Entonces, según esos criterios, pues se dará una puntuación, por ejemplo, 2, 1 o 0, en base a si ha cumplido esos criterios o no ha cumplido. Después también tenemos la opción de calificación acumulativa, que se realizarán comentarios y calificaciones sobre unos aspectos especificados. La estrategia de número de errores, se realizarán comentarios y se pondrá una calificación de tipo sí o no, sí, sobre las afirmaciones que se están realizando. Por ejemplo, ¿tiene el título correctamente? Pues sí o no. Entonces, en vez de poner varias opciones distintas, pues solo hay esas dos opciones. Y luego, por último, tenemos comentarios, que se hacen comentarios sobre los aspectos que se deben tener en cuenta para poder mejorar el documento o la práctica que ha enviado el estudiante, pero no se va a proporcionar ninguna calificación, ¿vale? Entonces, es más un poquito para saber aquellos aspectos y un poquito el feedback sobre esa tarea. A los estudiantes se les dará la oportunidad de evaluar a uno o más de los envíos de los compañeros, ¿vale? Eso lo establece el profesor. Y bueno, pues lo que os comentaba anteriormente, que esto va a quedar reflejado automáticamente en la tabla de calificaciones, y en este caso se van a crear dos ítems en la tabla, uno por la valoración de envío, ¿vale? Es decir, cuál es la nota que te ha proporcionado en base a las calificaciones que te han establecido los estudiantes, los compañeros, y otra es por el hecho de evaluar tú a los compañeros, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esta es una herramienta muy interesante, pero un poco más compleja o que requiere un poco más de tiempo de configurar, pero es muy interesante de utilizar. Vamos con la última de esta parte de individual. Tenemos la lección, que la lección
es una actividad que permite presentar los contenidos o actividades prácticas de forma interesante y flexible. Se puede utilizar la lección para crear un conjunto lineal de páginas de contenido o de actividades, pues que ofrezca a los estudiantes varios itinerarios, es decir, varios escenarios. Entonces, dependiendo de la opción que elija el estudiante, pues puede redirigirle a un tipo de final o a otro, ¿vale? Entonces, pues aquí se pueden crear como distintos escenarios o se puede utilizar la lección para que sea lineal y pase las páginas de manera lineal y una tras otra. Entonces, bueno, pues esta actividad da mucho juego y es muy, muy interactiva. Por tanto, se incrementa la participación de los estudiantes y asegura la comprensión de los contenidos, incluyendo distintos tipos de preguntas durante la lección. Se pueden introducir a mitad de la lección preguntas de tipo lección múltiple o respuesta corta para saber si los estudiantes están comprendiendo la lección o no. Lo que os decía, dependiendo de la respuesta elegida por el estudiante y cómo haya configurado el profesor la lección, pues los estudiantes podrán pasar a la siguiente página, volver a la página anterior, dirigirles a un itinerario diferente, etc. La lección puede ser calificada y la calificación, ya sea a través de puntuación o de escala, como hemos comentado en anteriores actividades, va a quedar reflejada en la tabla de calificaciones. Las lecciones pueden ser utilizadas para un aprendizaje autodirigido, para ejercicios basados en escenarios o simulaciones o toma de decisiones, o para realizar ejercicios de repaso diferenciadas con distintos conjuntos de preguntas de repaso y dependiendo de las respuestas dadas, o sea, que dependen de las respuestas dadas anteriormente, que te aparezcan unas u otras, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una de las grandes desconocidas de aula virtual, pero que puede dar mucho juego para nuestros contenidos o para nuestras evaluaciones. Bueno, luego, por último, existe la actividad de H5P, que en este caso, ya lo veremos cuando vayamos a la parte práctica del taller, la hemos juntado con la lección con la actividad anterior, con la de lección. Pero bueno, os explicamos la herramienta. H5P es una herramienta de creación de contenidos interactivos como presentaciones, vídeos u otros elementos multimedia, como pueden ser preguntas, cuestionarios, juegos y más tipos de contenidos, que se encuentra implementada en aula virtual y que podemos utilizar para elaborar contenidos, como decíamos, o para elaborar actividades o test de evaluación. La actividad H5P, como propia actividad, ¿vale?, permite contener ahí los contenidos generados dentro del banco de contenidos de H5P y que se agreguen al curso, ¿vale? Entonces, por un lado tenemos el propio banco de contenidos de H5P y por otro tenemos la propia actividad de H5P. Cualquier intento de pregunta se va a marcar automáticamente la calificación en la tabla de calificaciones, ya sea a través de la estrategia o de puntuación numérica o de escala. Además, también se pueden establecer las estrategias de calificación que quieres que tome en la tabla de calificaciones, que son las mismas que hemos comentado antes en el foro. Promedio de calificaciones, es decir, la suma y luego la división por el número de participaciones, calificación máxima, calificación mínima, suma de valoraciones y número de valoraciones, ¿vale? Este tipo de actividad o el contenido de H5P tiene distintos tipos de preguntas para generar test, pero no son tan variadas como las que puede ofrecer la herramienta o el banco de preguntas de Moodle. Y aquí os hemos puesto una comparativa pues de las cuales son en Moodle, que como hemos dicho eran 16, y las que proporciona H5P, que como veis son más reducidas, pero bueno, pueden ser también una alternativa para poder generar estos tipos de test de manera un poco más interactiva. Como os decía, para no extendernos mucho y demás, pues hemos querido combinar las dos actividades, creado una actividad de lección y hemos utilizado los contenidos del banco de contenidos de H5P para poder introducirlos en la lección y así que veáis cómo se pueden complementar la una con la otra. Bueno, pues esto es todo, aunque a lo mejor he ido un poco rápido, pero quería a lo mejor centrarme un poco más en la parte práctica, que creo que es la menos aburrida y la que más os puede interesar a vosotros.
Esto es un poco, a grosso modo, las actividades que hay dentro de aula virtual para poder evaluar a los estudiantes de manera individual. Hacemos así un pequeño resumen, aunque lo veremos en la asignatura. Teníamos la actividad de asistencia, teníamos la actividad de foro, después teníamos también Google Lab, examen, taller, lección y la actividad de H5P. Pues para la parte práctica, dame un segundo que voy a salir de la presentación. Aquí. Bueno, como habéis visto y además que habéis tenido que acceder a la sesión a través de la misma, os hemos matriculado en una asignatura que se llama CURV, Taller de Evaluación en Aula Virtual. En la misma, en el apartado de contenidos, vais a ver que bueno, la primera parte era para poder asistir a la videoconferencia, pero en la parte inferior de esta pestaña tenéis pues, un apartado que se llama Materiales. Ahí es donde vamos a poder ir visualizando las actividades que os hemos ido proponiendo para poder hacer esta parte práctica. Las hemos dividido por actividad individual y actividad colaborativas y ahora, pues, a medida de que vayamos viéndolas, vamos a ir viendo cada una de ellas por orden, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar y, por tanto, vais a tener que estar trabajando en conjunto en la sesión de videoconferencia que estamos ahora con la actividad, o sea, con el taller de evaluación. Así que si me podéis confirmar que todos tenéis, obviamente porque estáis en la sesión, pero por asegurarme, todos tenéis el taller, todos tenéis disponible la pestaña de contenidos, pues así nos aseguramos de que estamos todos en el mismo barco y que podemos empezar la parte práctica. Así que si me podéis ir indicando por el chat, correcto, y ya vamos viéndola. Vale, lo tenemos disponible, todo visible, fenomenal, correcto, genial. ¿Seguís viendo la pantalla? Perfecto, veo que todo va bien. Vale, pues si queréis vamos a empezar. Vamos a ver pues un poquito, os voy a explicar la actividad, cómo la hemos enfocado, qué es lo que tenéis que hacer en la actividad y luego os voy a dar un tiempo para que vosotros podáis hacer la propia actividad, ¿de acuerdo? Lo primero que necesito que me confirméis es que veis la primera de las actividades que se llama asistencia, ¿vale? Porque esta actividad estaba condicionada para que vosotros, una vez que hayáis marcado el registro de asistencia del taller para poder acceder a la sesión, ya se os habilite esta tarea. Así que, si me confirmáis, por un lado, que tenéis esta de aquí, que se llama asistencia, fenomenal, veo que sí, vale. Pues vamos a empezar. Este taller, para que sea un poco más divertido, no lo hemos querido enfocar como otros talleres a lo mejor que hacemos dentro del CIET, que siempre pues hacemos preguntas sobre aula virtual. Pues, ¿cuántas preguntas tiene aula virtual? Tal. Bueno, hemos querido un poco dinamizar y que sea un poco más divertido y, por tanto, hemos querido centrar las actividades que hemos propuesto para la parte práctica en un tema que pensamos que puede ser de interés para todos o que por lo menos todos algo sepáis. Y entonces hemos seleccionado, Silvia y yo, la temática de películas o series, ¿vale? Sobre todo hemos centrado un poco más en películas, que a lo mejor eso sí que es más conocido por todo el mundo, y bueno, alguna mención a series, pero sobre todo películas, ¿vale? Entonces así nos resulta un poco más divertida. Bueno, la primera actividad que hemos propuesto, obviamente, es asistencia. Esta actividad, lo que queremos conseguir con ella es que vosotros, bueno, aunque ya lo habéis hecho al principio, ¿vale?, pero que seáis un poquito más consciente de qué sirve esta actividad. Dentro de esta actividad hemos creado una sesión, ¿vale?, para el día de hoy, de 10 a 2, que es cuando se va a realizar nuestro taller, para que vosotros, de manera autónoma, marquéis vuestra asistencia. Esta actividad la hemos planteado para que se califique, que cuente un 10% para la nota final, ¿vale?, para que sepáis, aunque solo vamos a tener una sesión y vais a tener que marcar una vez, que vosotros vais a poder crear todas las sesiones vuestras de clase, del diario, de trabajo,
y que o vosotros o el estudiante puede marcar la asistencia y que eso luego puede ser un porcentaje de la nota final pues, para valorar este aspecto, ¿vale? Vosotros cuando accedéis a la actividad vais a poder marcar la asistencia y os va a aparecer aquí justo, os aparecerá una columna donde podréis pulsar en la opción enviar asistencia. Y vais a tener cuatro estados: presente, retraso, falta justificada, falta injustificada y luego pues tendréis que pulsar en guardar cambios, ¿vale? Entonces os voy a dejar unos minutitos para que vosotros accedáis a esta actividad de asistencia y podáis ver cómo el estudiante puede marcar su propia asistencia y veremos luego cómo queda reflejado en la tabla de calificaciones de aula virtual, ¿vale? Así que os doy paso a que vosotros podáis un poquito indagar cómo podéis hacer en marcar la asistencia. Más o menos unos minutos, ¿vale? Cuando hayáis marcado la asistencia, por favor, me vais diciendo por el chat que ya lo tenéis y así vamos un poquito viendo quién lo tiene. Vale, veo que por aquí ya. Fenomenal. Perfecto. Voy a esperar que también haya más personas. Esta la ya contabais con ventaja porque como habéis tenido que registrar la asistencia al principio del taller para poder acceder a la sesión, pues ya contabais con ventaja para poder realizarla, pero bueno, para que veáis así cómo podemos establecer primero la asistencia y luego realizar nuestras clases. Fenomenal, Fermina dice que le resulta muy, muy útil. Por eso hemos querido plantearosla en el taller porque nos parecía también muy, muy útil. Perfecto. Bueno, pues creo que ya más o menos todos, como era facilita, lo tenéis. Vale, yo voy a refrescar la página para que se me carguen los resultados y nosotros cuando vamos a la parte de informes, estamos dentro de la actividad, ¿vale? Voy a volver a acceder para retomarlo. Estamos en la actividad asistencia. Yo como profesor, ahora estamos con el rol de profesor, accedo a mi actividad de asistencia, veo que aquí tengo mi clase y yo quiero ver los resultados para ver qué personas han accedido a mi clase y que han marcado la asistencia. Pues yo puedo pulsar, como veis aquí, dentro de los botones, añadir sesión, se puede incluir más sesiones. Ya veréis que cuando vosotros podáis probar para vuestras asignaturas o probar en vuestra asignatura de pruebas, podéis añadir sesiones de manera semanales, que se creen de manera automática, etc. Vamos a ir al apartado de informe y aquí me va a aparecer en la sesión de hoy, ¿vale? Hemos visto 24 del 11, qué personas han marcado la asistencia y por tanto ver qué puntuación se les va a asignar. Hay varias puntuaciones, cuando la persona marca como presente, es decir, que está en el aula, ya sea física o virtual, el sistema le va a dar la puntuación máxima, que son 2 puntos. ¿Vale? Cuando una persona, en este caso, como todos habéis marcado que estáis presentes, ¿vale? A todos se os ha puesto un 2. En el caso de que la persona haya llegado con retraso o que tenga falta justificada, o la propia persona lo puede marcar, o nosotros como profesores, como también podemos hacerlo, podemos marcarle, le va a asignar una puntuación de 1. Y por tanto, las faltas injustificadas, que nosotros ahora mismo nos aparece un interrogativo, o sea, una interrogación, nosotros podemos marcarlas como que falta injustificada, se le va a poner una puntuación de 0. ¿Vale? Entonces aquí nosotros podemos ir viendo estos resultados y por tanto ver la nota de los estudiantes. No obstante, si vamos a la tabla de calificaciones, veis en el panel lateral izquierdo, podemos acceder a la tabla de calificaciones. En nuestro caso, bueno, tenemos la primera que era la del taller, pero si vamos a la de asistencia, automáticamente esos resultados se nos han trasladado a la tabla de calificaciones y por tanto, como hemos establecido que esta actividad sea un 10% de la nota, pues ya directamente le va a poner la máxima nota que es ese 10, ¿vale? Ese 10% de la nota y tiene un 10 en este ítem, ¿de acuerdo?
Entonces, pues que veáis que de manera sencilla nosotros podemos marcar la asistencia del estudiante y que esa se quede reflejada en la tabla de calificaciones de manera automática, ya sea con una puntuación o con una escala. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, por aquí ya habéis comentado que os parecía interesante, entonces espero que os haya parecido, pero me lo podéis contar al final, que vamos a destinar el debate final para este tipo de cuestiones. Vamos con la siguiente actividad. La siguiente actividad es, os hemos planteado un foro, ¿vale? Aquí el foro es de manera individualizada y vamos a hablar sobre actores y actrices, ¿de acuerdo? Para poder nosotros valorar este foro, hemos creado tres hilos de debate, los cuales os hemos planteado una pregunta y vosotros vais a tener que contestar a cada una de ellas dando vuestra opinión, ¿vale? Es un foro que hemos planteado de manera individualizada y que va a ser con puntuación, en vez de con escala, con puntuación. Y esta puntuación va a ser con la estrategia de promedio de notas, ¿vale? Promedio de calificaciones y, por tanto, esas tres notas, dependiendo de la calificación que os juntemos nosotras, os proporcionemos nosotras, va a quedar reflejado así en la tabla de calificaciones. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, os voy a dar más o menos 5 minutos para que podáis leer las preguntas y poder contestar en cada una de ellas vuestras opiniones en respecto a las mismas, ¿de acuerdo? Así que más o menos 5 minutillos, de todas maneras seguimos la dinámica de vosotros cuando lo tengáis, me avisáis por el chat y vamos viendo. Así que cuando queráis. Isabel, me preguntas que si tienen que salir estas preguntas en el chat. Sí, tú cuando accedes como estudiante deberían aparecer las tres preguntas y tú puedes acceder a cada una de ellas y contestar como han hecho el resto de compañeros. No sé si a ti no te salen las preguntas. Recuerda que estamos en el foro, hablemos de actores y actrices. Vale, Kenia dice cómo responder. A ver, nosotros cuando accedemos a... ¿Estás viendo la pantalla, Kenia, Isabel? Nosotros, aunque ahora mismo estoy con el rol de profesor, pero vosotros como... Ah, vale, que estabas entrando en el foro general. No, en el foro de, como comentaba, dentro de materiales, hablemos de actores y actrices. Y que dice, ¿puedes responder a los compañeros? Sí. Vosotros podéis responder pulsando a la respuesta y dando a responder o puedes darle a responder en cualquiera de los hilos de los compañeros para poder participar. ¿Vale, Kenia?
Vale, ahora cuando... Eso es, que iba a decir, ahora cuando estemos todos, lo iba a comentar y así hacer tu comentario, Raquel, sobre el tipo de foro que hemos planteado. Cuando lo vayáis teniendo, me vais avisando por el chat o y así. Juan Manuel, tienes el micro puesto. Te lo comento por si acaso. Que si quieres decir algo, estamos aquí, no hay ningún problema y lo puedes plantear, ¿eh? Voy a hacer así un resumen por aquí a ver quién lo tiene ya, para ir viendo más o menos la media. Vale, veo que Gemma, Raquel, Judith, Micaela, Vanessa. No te preocupes, Juanma. Alberto. Vale, María Mercedes. Si quieres, lo puedes comprobar tú misma. Si has marcado correctamente tu asistencia, te refiero, bueno, a la primera está claro que porque estás aquí en la sesión, pero la que acabamos de plantear que se llama asistencia, puedes ir a la tabla de calificaciones y ver si se te ha proporcionado un porcentaje, o sea, una nota que es el de 10, ¿vale? Entonces lo puedes comprobar tú misma en la tabla de calificaciones. Por eso nos queríamos, ¿no?, que vosotros estuvieseis participando como estudiante para ver cómo se comportan y también saber cómo... Como por si os preguntan los estudiantes, que vosotros podáis darle las respuestas de cómo se comportan y dónde pueden hacer todas las comprobaciones. ¿Cómo vamos los demás? Vale. María Mercedes, si quieres me puedes comentar si lo tienes bien o no. Y así también me quedo yo tranquila por esa parte. Vale, veo que ya vamos terminando. Mientras que termináis algunos que os quede un pelín, planteaba Raquel en el chat, Raquel Pinilla, que si es un foro general normal. Que le pregunta-respuesta no había podido ver las participaciones de los compañeros antes de participar. Eso es. Nosotros, bueno, os hemos puesto aquí el que más utilizáis vosotros, que es el de foro general, normal, para, bueno, pues para que veáis que pueden participar, que pueden ver los comentarios del otro. Pero, efectivamente, si utilizamos el de pregunta y respuesta, veréis la pregunta tan solo y, por tanto, no vais a poder ver el resto de participaciones. Entonces, bueno, yo os recomiendo que utilicéis, si queréis, el de pregunta y respuesta, ya que decís que el otro, el de uso general, aparte que ya viene por defecto en cada una de las asignaturas, ya estáis más acostumbrados a utilizarlo y para que veáis la utilidad. En este caso hemos querido plantear la de foro de uso general para que podáis ver las participaciones de los demás y, bueno, nosotros ahora hacer cómo calificar estas participaciones. Muy bien, María Mercedes, te sale el 100%, pues fenomenal. Bueno, pues como veo que ya casi todos habéis participado, yo como profesor, pues voy a refrescar la página para que me salgan, que me ponían 13 y son 57 participaciones en el foro. Y bueno, pues voy a calificar, para no hacerlo y tardar mucho, voy a elegir a uno de ellos y a uno de vosotros para que veáis cómo se puede calificar las participaciones en los foros y cómo va a quedar reflejada
en la tabla de calificaciones, ¿de acuerdo? Entonces, yo abriría el foro, abriría mi primera línea y bueno, pues en este caso el ganador ha sido Ignacio, porque ha sido el primero en participar, ¿vale? Entonces, bueno, pues como veis, junto a cada una de las participaciones aparece primero la estrategia de calificación que yo he seleccionado para calificar este foro, que es el de promedio de valoraciones, y nos aparece un desplegable para poder valorar cada una de las participaciones. En este caso, lo que os decía, voy a valorar en cada uno de los hilos, en los tres hilos que hemos planteado, las participaciones de Ignacio y mostraré cómo se muestra en la tabla de calificaciones. En este caso, bueno, pues vamos a ponerle un 9 y como veis, al lado de promedio de calificaciones ya nos ha asignado la nota de 9 y por tanto un 1, ¿vale? Vamos a acceder al siguiente hilo, me voy a quedar con el nombre, Ignacio, ¿vale? Bueno, la foto ya es muy identificativa, así que creo que no voy a tener problema. Vuelvo al foro, busco el segundo hilo y bueno, pues también aquí tenemos, como veis, podemos calificar 8, 8 y el último, y podemos darle una calificación, bueno, no voy a poner un 2, venga, no voy a ser mala, un 10, ¿vale? Y bueno, pues nosotros ya hemos calificado a este estudiante. Vamos a el foro y voy a buscar a Ignacio. A ver si lo encuentro por aquí. Vamos a hacerlo de otra manera, que creo que le tenemos aquí, ¿vale? Así es más rápido. ¿Vale? Y bueno, pues me va a hacer el promedio de calificaciones y me va a poner la nota. No sé si la he hecho correctamente, porque le he puesto, creo que ha cogido la última que le he puesto. No sé si al final cambiamos la configuración, dadme un momentito que lo miro, y haya puesto el de calificación global. Dame un segundito que lo miramos en un momento y ya está. ¿He calificado dos veces el mismo hilo? Ahora lo vemos. Voy a ver la estrategia de calificación, promedio de calificaciones y vale, y calificación global ninguna. Vale, o sea que estaba bien configurado. Voy a revisar lo que dice Raquel. Dame un momentillo, las cosas del directo. ¿He calificado dos veces este? ¿Puede ser? A ver. O a lo mejor, claro, como se va moviendo, a lo mejor, bueno, si no recuerdo mal, en este, vamos a volver a hacerlo, así no perdemos el hilo. Y me voy a apuntar las notas para yo verlo, ¿ves? Cositas que pasan. A este, uy, te voy a calificar un 9. Hemos calificado el de hay algún actor o actriz, para no olvidarme yo. Y por aquí vamos a buscar a Ignacio. Vamos a poner un 8. Vale. Y me falta que este es quien consideras. Y me falta el último. ¿Qué requisitos? Y este sí tiene el 10. Vale. Pues a medida que no se habrá guardado correctamente. Vale. Y entonces ahora vamos a la tabla de calificaciones. Y ahora se supone que me ha tenido que hacer bien la calificación. Vale. Y tenemos aquí a Ignacio. Y aquí sí. Y en principio me ha tenido que hacer bien la estrategia porque es 10 más 8 más 9 entre 3. ¿Vale? 10 más 8 más 9 entre 3. Y me tiene que salir ese. ¿Vale? 10 más 8 más 9. Yo uso la calculadora para todo. Entre 3. Y me tendría que salir un 7 y te ha salido un 9. ¿Pero por qué? Bueno, esto lo probamos ayer Silvia y yo, ¿eh? Entre 3. Ah, no, sí, 27, que lo he calculado mal, un 9. Vale. Los nervios. Bueno, pues eso, ¿vale? Entonces, como hemos elegido promedio de calificaciones, lo que hace es, si hemos valorado
cada una de las participaciones, en este caso eran 3, pues hemos puesto un 8, un 9, un 10, la ha sumado todo, que era un 27, y entre 3 es un 9, ¿vale? Entonces ha hecho bien la calificación y ha hecho el promedio de calificaciones. En el caso de elegir otra estrategia, si por ejemplo hubiésemos elegido de calificación más alta, pues le hubiese establecido el 10 o la más baja le hubiese cogido el 8, ¿vale? Entonces, bueno, pues que veáis que se puede ir haciendo, calificando de manera por cada una de las participaciones y que ese cálculo va a hacer automáticamente el sistema en la tabla de calificaciones, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya tenemos nuestra segunda actividad, hemos marcado la asistencia, hemos participado en el foro de manera individualizada, pero vemos que hemos visto las participaciones de los demás, un foro de debate muy interesante. Vamos con la siguiente actividad. Esta actividad es WooCLAB, ¿vale? Y está oculta para vosotros. Dadme un segundito que la muestro. ¿Vale? Vale, esta actividad WooCLAB, como hemos dicho, nos sirve para poder presentar una presentación, PowerPoint, etcétera, pero que permita una interacción con los estudiantes, ¿vale? De esta forma se genera un dinamismo y les hace partícipes en la clase de manera activa, ¿vale? Para ello, hay varias maneras de hacerlo. Vamos a verlo desde la parte del profesor y luego vamos a participar vosotros como estudiantes. Desde la parte del profesor, cuando nosotros accedemos a WooCLAB, vamos a ver un entorno distinto del que ve el estudiante. Nosotros vamos a acceder, dame un segundo, vamos a acceder a WooCLAB y aquí es donde nosotros vamos a poder generar nuestras preguntas, todo lo que vayamos a meter de manera dinámica, interactivo dentro de la presentación. Y ya luego puedo cargar mi presentación, ¿de acuerdo? Eso es lo que ve el profesor. Vosotros, si accedéis como estudiantes a la actividad de WooCLAB, de momento os aparecerá una pantalla donde tenéis que confirmar, pues como me ha pasado a mí, que hemos entendido cómo funciona, y os va a aparecer una pantalla en blanco a la espera de que yo vaya poniendo o proponiendo esas preguntas dentro de la presentación, ¿de acuerdo? También podéis utilizar WooCLAB con el móvil, ahora lo veremos. Entonces, cuando estamos con una presentación de WooCLAB, como puede ser en el aula física, como estamos haciendo ahora compartiendo la pantalla, nosotros como profesor comenzaríamos nuestra presentación de PowerPoint, la vamos a reiniciar, y empezaríamos la clase interactiva, la clase que vamos a ver las películas más vistas de la historia, ¿de acuerdo? Entonces nosotros vamos a hacer nuestra presentación, vamos a hacer un sondeo y por ello os pido que participéis en la actividad de WooCLAB. Para ello tenéis dos maneras de hacerlo como estudiante, o directamente acceder a la actividad de WooCLAB que está creada dentro del taller, ¿vale? CUD, taller de evaluación en aula virtual, o lo podéis hacer desde vuestros móviles, ¿vale? Entonces, las dos se comportan de la misma manera. Y para poder hacerlo con el móvil podéis escanear el QR. Vosotros elegís la manera que queréis participar. Así que, cuando estéis listos, cuando tengáis en un lado la presentación de aquí de Teams con la presentación de PowerPoint y en otro lado WooCLAB, ya sea en el móvil o en la tarea, o sea, en el taller, me avisáis para empezar con la presentación y ver las preguntas que os he planteado, ¿vale? Judith, ya está. Fermina también. Vanessa, Raquel, Manuel, Nacho, Raquel, perfecto. Isabel Martínez también. Abayomi, Alberto, vamos a esperar para que me digan más personas, Teresa, Gema, creo que quedan todavía más personas, vamos a esperar, porque me parece una de las herramientas más dinámicas, más interesantes, aunque no esté reflejado automáticamente en la tabla, pero me parece muy, muy interesante para poder trabajar en el aula. José María está, Raquel, Kenia. Vale, me he perdido. Desde aula virtual no accedo. Tienes que acceder desde... A ver, dame un segundito. Aquí estamos, taller. Vale, vosotros tenéis que acceder a WooCLAB y cuando accedéis a WooCLAB, vale, te tiene que decir entendido y se va a quedar en esta pantalla, ¿vale? Entonces, ahora mismo, hasta que yo no vaya a presentar
presentación como profesor no os van a aparecer nada, ninguna pregunta, etcétera, ¿vale? Entonces, no os preocupéis que podéis hacerlo. Claro, sale el mensaje de que no hay ningún voto porque todavía no hemos hecho ninguna dinámica ni os he planteado ninguna pregunta, ¿vale? Entonces, por eso os decía que aunque veáis que está como vacío, que no hay nada, no os preocupéis porque estáis ahí en el sitio correcto y a medida que yo vaya pasando la presentación os van a ir haciendo, va apareciendo las preguntas que os hemos planteado en la presentación, ¿de acuerdo? Entonces, Raquel, me decías que con el móvil no has podido, que te da error. No sé si a lo mejor es por el QR que... Ahora sí, fenomenal. Vale, pues voy a volver a la presentación, voy a cambiar el rol a profesor. Perfecto. Y voy a volver a Google. ¿De acuerdo? Entonces yo ya os he explicado cómo participar. ¿Estáis listos? Creo que sí. Vale. Nosotros estaríamos como profesor haciendo nuestra presentación, ¿vale? Lo que os comentaba. Vamos a ver en la sesión de hoy, en el día de hoy, las películas más vistas de la historia. Antes de poder entrar en materia y ver los contenidos de la clase de hoy, queremos hacer un sondeo y para eso vamos a utilizar la actividad de Google, ya sea a través del móvil o a través de la actividad de Google. Por ello habéis tenido que estar preparados y tener alguna de las dos opciones abierta. Yo os voy a plantear una pregunta. ¿Qué película es la más vista de la historia o qué película pensáis que es la más vista de la historia? Y ahora, cuando pase la siguiente diapositiva, os va a aparecer dentro del móvil o de la actividad de Google las preguntas, o sea, las opciones que os voy a dar. Así que cuando queráis, veo que hay 23 participantes, cuando queráis podéis participar. ¿Vale? Como veis, al profesor se le va viendo cómo vais interactuando. Han contestado 11, 2, 1, 1, 2, 17, 18, 19. Venga, que nos quedan unos pocos. Voy a hacer una cuenta atrás. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Venga, que me queda uno por contestar. Bueno, pues tiempo. Vale, pues vemos aquí que vosotros habéis votado y, por tanto, nos pone el porcentaje de cada una de las respuestas que habéis dado, cuántas personas han dado su contestación y de las totales que están con Google abierto. 22 de 23, 23 hay personas y 22 han dado su respuesta, ¿vale? Y este es el porcentaje. La mayoría habéis dicho Titanic, después la siguiente más votada hay un empate entre Vengadores Avatar y luego las dos últimas también empate entre Star Wars y Jurassic World. Bueno, pues la respuesta correcta, a ver, esto está un poquito sujeto a... porque donde yo busqué la información ponía una y luego hemos visto que hay otras, así que perdonadme si a lo mejor estamos equivocadas, ¿vale? Pero bueno, era un poquito para programar. Creo que sí que se puede programar tiempo de respuesta y que se puede programar que también sea de modo competitivo, ¿vale? Para que luego vayan saliendo los resultados de quién va ganando al estilo Kahoot, ¿vale? Todo esto está dentro de la configuración. Bueno, según donde hemos consultado o donde he consultado yo, decía que la más vista era primero Avatar, después Titanic y luego ya por último Star Wars, Jurassic World, Los Vengadores. Ahí hay un poquito de duda entre Avatar y Los Vengadores porque las últimas pelis de Los Vengadores ha tenido mucha taquilla, pero bueno, era un poquito para que veáis la circunstancia, ¿de acuerdo? Nosotros seguiríamos con nuestra presentación y en vez de hacer un sondeo de cuál pensáis vosotros que es la más vista, ahora queríamos proponeros otro tipo de actividad de Google que en base al ranking que acabamos de ver, queremos hacer una lluvia de ideas de cuáles son los elementos que cada uno consideráis que puede tener una película para ser buena y que tenga éxito en la cartelera, ¿vale? Por ello, os preguntamos qué elementos debe tener una película para convertirse en la más vista. En este caso, ahora cuando pase de pantalla, es un tipo de... Y lo que hemos establecido han sido... cuatro apartados y vosotros vais a poder dar una o varias respuestas por cada uno de los apartados que os hemos propuesto. Como veréis, tenéis en la parte central el primero que es temática, pero hay un desplegable que podéis elegir el resto de opciones e ir poniendo vuestro comentario de qué elemento de cada uno de estos consideráis que tiene que tener una peli para ser la más vista, ¿vale? Entonces,
acordaos de eso, de que tenéis, hay un desplegable para poder elegir el resto de opciones, ¿de acuerdo? Veo que estáis todos con temática. Bien, ya hemos entrado en reparto. Dirección, fenomenal, veo que lo estáis haciendo. Y me falta argumento. Que todavía no habéis puesto nada en argumento. Muy bien, argumento, fenomenal. Muy bien. Bueno, pues para que veáis que esta herramienta, vamos a ir viendo más casos, pero bueno, que esta herramienta nos proporciona distintos tipos de preguntas que se le puede hacer, participaciones, hemos visto sondeo, ahora hemos visto lluvia de ideas. Con esto podemos hacer muchas más cosas, ver cuáles las más votadas o las que coinciden. Pues eso, por ejemplo, actores conocidos, hemos visto que hay varios, o actores consagrados, bueno, pues que veáis que permite bastante interacción al estudiante. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, ¿vale? En este caso hablamos sobre la manera como ha cambiado el cine, ¿no? ¿Vale? Con esto de la pandemia se han cerrado las salas de cine y por tanto han cogido mucho protagonismo, ya lo tenían antes, pero ahora mucho más, las plataformas de streaming como pueden ser Netflix, HBO, Amazon Prime, Disney Plus, etcétera, ¿vale? Entonces, queríamos hacer ahora una pregunta y es que nos ordenéis las plataformas de streaming más populares de España por el orden preferencia vuestra, ¿vale? Entonces, pues ahí vais a ver que vosotros vais a poder mover una u otra arriba, abajo, etcétera. Bueno, vamos, 17 personas, 18, muy bien, 19. Veinte. Bueno, mientras que contestan, como ya hay una mayoría bastante aplastante. Bueno, aquí para poder ver los resultados, ¿vale? Podemos ir a respuestas más frecuentes y podemos ver. Pues eso, cuáles son las combinaciones más frecuentes que habéis utilizado, que gana por mayoría, un poco aplastante, por lo menos las más comunes, Netflix en el primer lugar. Luego ya va variando un poquillo las respuestas, ¿vale? Entonces, bueno, pues estas son las más frecuentes que habéis utilizado, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues que veáis. No voy a enseñar la configuración de cómo se hace, pero bueno, luego si queréis volvemos a como voy a enseñaros cómo poder exportar los resultados, pues vais a ver un poquito el entorno, que vais a ver que es súper sencillo de poder utilizarlo, ¿vale? De hecho, creo que también hicieron no sé si me estoy equivocando, pero hicieron un webinar de Google Lab. Sí, mira, me lo está confirmando Gemma. Es que como hemos hecho tantos, ya recuerdo, creo que hemos hecho de Teams, de Google, de H5P, y hay uno de Google que se enseña todo esto, ¿vale? Entonces nosotros hemos querido dar un poquito más para que veáis cómo se refleja o cómo poder reflejarlo en aula y la autoridad que tiene. Bueno, también nos planteamos ahora otra pregunta, que bueno, vamos a ir un poco más rápido. ¿Qué pregunta, o sea, qué película de plataforma creéis que ha sido la más vista durante la pandemia? Así que atentos. ¿Listos? 3, 2, 1. Luego os paso, si quieres, María Mercedes,
a través del chat, buscamos, está en, si buscas eventos.orjc.es, ahí están todos los webinars, las grabaciones, pero bueno, luego ponemos el enlace si es necesario, ¿vale? Bueno, por aquí tenemos 8 respuestas que han dado, 11. Estas voy a dar una pista, es un poco inesperada, por menos por mí. Sí, veo por aquí dicen que Antonio López y Oriol hicieron uno y yo sé que el de H5P lo hizo Antonio López de GoogLab, creo que fueron la propia empresa de GoogLab quien hizo el webinar, pero bueno, lo tenéis. Bueno, para no demorarlo mucho en el tiempo y que veamos también otras opciones que hay, vamos a ver la respuesta. Bueno, habéis dicho un 56% misión rescate, después Mulan y ya tenemos Hamilton y Borat 2, ¿vale? Pues para mi sorpresa ha sido Hamilton. Entiendo que a lo mejor como los niños estaban encerrados en casa y es una de Disney y era un musical, pues ha sido muy vista durante la pandemia esta película, ¿vale? Y bueno, pues aquí tenéis el resultado del ranking, ¿de acuerdo? Voy a agilizar un poco más y vamos a empezar, pues vamos a terminar con hablando de series. Ya antes de la llegada de la plataforma de las plataformas de streaming, las series ya eran grandes competidoras de las películas, haciendo que las personas sean grandes fans de las mismas, ¿vale? Entonces, bueno, con la llegada de la pandemia, pues y de las plataformas, pues ha generado mucho más protagonismo. Y por tanto, para terminar esta presentación, queríamos hacer una actividad que es de nube de palabras y que nos recomendéis alguna de las series que más os hayan gustado a vosotros, ¿vale? Podéis proponer todas las que queráis. Entonces, bueno, pues la última opción, nube de palabras, proponernos series, que además Silvia y yo somos muy, muy de series. Y bueno, como veis, a medida que vais proponiendo, van a ir apareciendo aquí la nube de palabras de todas las... De todas las que estáis proponiendo, muy buenas, muy buenas. A medida que se van repitiendo algunas de ellas, van a aparecer, en principio deberían aparecer más en grande las que se vayan repitiendo. O sea, que no os preocupéis si repetís, porque la idea es que vosotros propongáis y ver cuáles son las que tienen más popularidad. Por ejemplo, aquí vemos que ya un ortodox, Black Mirror, The Voice, pues ya van ganando un poquito de peso, La Casa de Papel, y bueno, pues que veáis cómo se comporta y que es bastante dinámico y entretenido, ¿de acuerdo? Bueno, pues si queréis vamos a dejarlo ya así, del resultado un poco final de las series, para que veáis lo bonito que queda, con distintos colores, distintos tamaños. Yo me haré un listadito de las que habéis propuesto que no haya visto ya, y así, bueno, pues nos podemos... Que sirva el taller para también ayudarnos entre nosotros a tener más opciones. Veo que en el centro se ha quedado un ortodox, es muy buena esa serie. Así que bueno, pues que veáis un poquito cómo se comporta esta actividad, y bueno, pues vamos a finalizar, vamos a saber. Este es el entorno de GoogLab, como os decía, es bastante sencillo, aquí tenemos las opciones de preguntas que podemos plantear, como veis son muchas, aquí hemos creado una de cada tipo que pensamos que puede ser interesante, sondeo, lluvia de ideas, ordenar, tipo test o nube de palabras. Y bueno, si os dais cuenta, aquí podemos cargar nuestra presentación y en la parte inferior vemos añadir preguntas, ¿vale? Entonces se nos va a abrir, como se abre en PowerPoint, nuestra presentación y vamos a poder incluir entre las diapositivas dichas preguntas, ¿vale? O sea que es muy fácil de poder configurar. De aquí del menú, como veis, podéis hacerlo en modo competitivo y hacer más configuraciones. Nos vamos a quedar con la parte de exportar los resultados para que veáis que se nos genera un Excel que si abrimos, y se me ha abierto la otra pantalla porque antes ha abierto otro Excel, pero no pasa nada, que la paso aquí para que lo veáis. ¿Vale? Se nos va a abrir un listado con las personas que estaban en clase participando y bueno, pues cada una de las respuestas que ha ido proporcionando en cada una de las opciones, ¿vale?
La de total de puntuación solo se va a poner en el caso de las que sean pues, tipo test que podamos dar una respuesta correcta. Las demás, como son a modo pues, opiniones y demás, pues no se pueden calificar, pero bueno, eso no os preocupéis. Bueno, pues nosotros ya teniendo este listado, sabemos las personas que han acudido a clase. También comentaros que también tenéis las respuestas, las gráficas o por decirlo así, las estadísticas por cada una de las preguntas, ¿vale? Entonces, bueno, pues tenéis todos estos resultados. En base a esto, como os decíamos, dentro de aula virtual no se inserta de manera automática este ítem en la tabla de calificaciones. Por ello, nosotros tendríamos que ir a la tabla de calificaciones y crear un ítem de calificación manual, como veis aquí, y nosotros tendríamos que ir proporcionando una nota de manera manual a los estudiantes, ¿vale? Por ejemplo, la primera que tengo aquí, que sé que estaba por aquí, pues es Gema. Y en el caso de este de Google, como lo que queremos valorar es si han participado o si han acudido a clase o no, pues a lo mejor no le queremos dar una nota numérica por la participación y solo queremos hacer de apto o no apto por el asiste o no asiste, ¿vale? Entonces, en este caso, pues nosotros podríamos configurar para que esa nota aparezca reflejada en la tabla de calificaciones. No sé si pinchando fuera ya se te ha guardado, Gema, la nota, porque lo tengo puesto para que se guarde de manera automática, ¿vale? Y bueno, pues eso, comentaros que tendríais que crear el ítem manual. Vamos con la siguiente. Estamos son y media más o menos, vale, yo creo que vamos bien. El siguiente yo creo que ya estáis más acostumbrados a trabajar con él y más sobre todo con el tema de la pandemia que nos ha pasado en el segundo semestre del curso pasado. Tenemos el examen. El examen, ya sabéis la dinámica que tiene un examen, proponer preguntas a los estudiantes en base a un tema o a varios temas, trasladar a los estudiantes ese tipo de exámenes, de preguntas para poder evaluar sus conocimientos. En este caso hemos querido llamar a este examen de ¿cuánto sabes de cine? Y bueno, pues el examen que hemos propuesto para hoy es un examen de tipo test, son de 10 preguntas, lo hemos establecido como aleatorio para que veáis que, bueno, aunque ahora nos vamos a tener la física, a cada uno se os va a mostrar unas preguntas distintas. Y tenéis un tiempo de realización de 8 minutos y los intentos permitidos, uno. Tan solo tenemos una oportunidad para poder hacer el examen. Así que os voy a dejar esos 8 minutos para que vosotros podáis hacer el examen. Así que cuando queráis.
Perfecto, veo que por aquí algunas habéis terminado, sois más rápidos. Os hemos dejado 8 minutos, que es el tiempo límite. Pero bueno, si termináis antes, pues nos lo vais diciendo. Y fenomenal. Vale, por aquí nos pregunta Fermina, que aprovecha que esté en paz, para preguntarnos el descanso, de cuánto tiempo va a ser y cuándo va a ser. Bueno, va un poquito en base a cómo vayamos en el curso. Veo que vamos bastante bien, además sois bastante rápidos. Teníamos establecido más o menos a menos 10, entonces a las 12 menos 10 y unos 20 minutos. Entonces, como ahora vamos a ir con la herramienta de taller, que a lo mejor es un poco más larga, puede que sea que en vez de menos 10 sea menos 5 o en punto, ¿vale? Pero eso lo vamos viendo porque depende, pues como todas las clases, que vosotros lo sabréis mejor que nosotras que estáis más acostumbrados, depende también de cómo se comporte el grupo, ¿vale? Entonces nosotros habíamos establecido más o menos unos tiempos y el taller a lo mejor es un poco más complicado, un poco más largo, entonces entre menos 10 y en punto y unos 20 minutos dependiendo de lo que tardemos, ¿vale? O sea que nos queda ya poquito, no te preocupes, hacer un descanso. A llegar a vamos a llegar más o menos a la mitad del tiempo, a los 4 minutos. El curso finaliza a las 2, ¿vale? El taller estaba programado de 10 a 2, más o menos, lo que decía, dependiendo de si vamos con retraso o no retraso, pero vamos, en principio terminaría a las 2. También depende del debate final, lo que queráis también vosotros alargarlo. Gemma, ¿te refieres al examen? Por echarle un vistacillo, me refiero. Vale, dame un segundito. ¿Accede otra vez? Sí, sí, terminar el intento. Prueba con otro navegador. No vaya a ser, ¿eh? ¿Cómo vais los demás? No os preocupéis, el examen no vamos a suspenderos por no hacerlo bien, no pasa nada. Es un poquito para que veáis cómo se comporta. Así que vale, veo que Isabel también ha terminado, fenomenal. Nos quedan más o menos 2 minutos. Vale, fenomenal, Gemma. Me deja mucho más tranquila. Fenomenal, Alba también ha terminado.
Yo he puesto el temporizador, ¿vale? Para más o menos saber cuándo habéis terminado todos, a menos que hayáis empezado más tarde, obviamente, pero... Venga, te queda un minuto. Treinta segundos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Vale, pues ya en principio, según he empezado yo el temporizador, tenéis que haber terminado ya el examen, a ver que hayáis entrado un poco más tarde, ¿vale? Pero bueno, vamos a seguir con el taller para no alargarlo mucho, porque además ahora tenemos el siguiente ejercicio que es taller y nos puede llevar un poquito más de tiempo. Bueno, los que hayáis terminado, espero que hayáis tenido buen resultado, pero a medida del resultado que hayáis obtenido, os habrá tenido que salir un GIF u otro, ¿vale? Espero que os haya salido correctamente el GIF y que lo podáis ver para que veáis que también podéis un poco gamificar o modificar el examen proporcionando pues, un comentario de retroalimentación a la nota obtenida y bueno, pues podéis gamificarlo con GIF. Espero que lo hayáis podido ver. Era por un poquito por dinamizar y por hacerlo más divertido. Bueno, pues esto creo que aunque ya estáis más acostumbrados, no viene mal tampoco repasarlo. Nosotros accedemos al examen, vemos que ya hay intentos, había ya seis anterior de otros alumnos que teníamos ficticios de la asignatura y se han añadido los vuestros, ¿vale? Entonces aquí nos aparece un listado completo de todos los resultados, ¿vale? Y requiere calificación alguno de ellos porque entiendo que hay pregunta de ensayo, ¿vale? Así que, bueno, calificaríamos esta pregunta. Bueno, ha sido elegido Ignacio. Estás de suerte hoy. Y, bueno, cerramos esta ventana y en principio ya se ha tenido que la calificación y, obviamente, pues un 10. Muy bien. Bueno, pues todo esto, como sabéis, las que no tienen de ensayo, como hemos comentado, se califican de manera automática. Las que son de ensayo, como habéis visto ahora con Ignacio, requieren de calificación por parte del profesor y una vez que ya ha calificado esa pregunta, esta nota queda reflejada automáticamente en la tabla de calificaciones, que como veréis, donde tenemos el examen aquí, pues automáticamente aparecen aquellos pues que no hayan tenido la respuesta a la pregunta de ensayo ya les aparece volcado automáticamente una vez que califiquemos la de ensayo al resto de compañeros también, ¿vale? Entonces, bueno, pues este no vamos a hacer mucho más hincapié porque ya prácticamente todos los conocéis y sabéis que se vuelca de manera automática en la asignatura, entonces en la tabla de calificaciones. Vamos con el siguiente que también me parece muy interesante, es el de taller. Como hemos explicado en la parte de teórica, el taller se trata que los estudiantes puedan participar entre ellos y poder evaluar nosotros los trabajos de los estudiantes y que se puedan ellos hacer una evaluación por pares. En este caso lo hemos planteado pares ciegos, o sea, pares anónimos o pares ciegos, ¿vale? Para que vosotros no sepáis a qué compañero estáis evaluando. Como os comentaba, el taller se compone de dos fases. Una primera fase donde vosotros vais a tener que rellenar una información. En este caso, os hemos dado las dos posibilidades de que podáis cumplimentar la información en un documento y adjuntar el mismo en el taller o que lo podáis hacer directamente en la caja de texto, ¿vale? Vosotros elegís si hacer adjuntar archivos o texto en línea. Y bueno, básicamente es elaborar
una ficha de la plataforma de streaming que vosotros, pues, sea vuestra favorita. Y por tanto, tenéis que hacerlo en base a estos criterios. Indicar el nombre de la plataforma, el catálogo, por qué os gusta, aquí os hemos puesto un ejemplo, porque es amplio, escaso, original, etcétera. O sea, justificar por qué os gusta el catálogo que tiene esta plataforma, hablar sobre sus opciones de idiomas y subtítulos, las temáticas que tiene esta plataforma y las opciones personalizables como lista de seguimiento, de favoritos, etcétera, o de, pues, eso que os propongan en base a lo que has visto. Otras cosas, bueno, pues todas esas cosas en base a estos criterios, ¿vale? Todo eso tiene que tener, porque a la hora de evaluar el taller se va a establecer una rúbrica en la cual se os va a valorar en base a estos criterios, ¿vale? Entonces, así a modo resumen, para que lo entendáis, primera fase, la tenéis que elaborar una ficha de vuestra plataforma de streaming favorito e indicar esos aspectos que veis ahí, ¿de acuerdo? Entonces, más o menos... Si queréis, yo creo que vamos a hacer entre 10 minutos, 5 o 10 minutos, yo creo que tampoco os va a llevar mucho tiempo esta parte, para poder elaborar la fase de envío, ¿vale? Así que si tenéis alguna duda, no dudéis en plantearlas por el chat o por el audio, o para saber cómo vais, ¿vale? Ahora mismo, ¿cómo accedéis? Accedéis como el 1 y lo único que os va a dejar es adjuntar vuestra tarea, ¿vale? Porque estamos en la fase de envío. Voy a revisar que la fase de envío, porque a lo mejor nos deja, voy a darme un segundito que voy a ver si... Dame un segundito, fase para los envíos. Deja texto en línea, ¿vale? Y de adjuntar archivos. Sí, dame un segundito porque habíamos establecido, como veis, podemos poner disponibilidad de la fase de qué hora hasta qué hora es, ¿vale? Entonces la voy a ampliar hasta menos 10, más o menos. Y a partir de menos 10 hasta el punto, ¿vale? Y así os permite acceder. 12, 12, 12, vale. Perfecto, ya os debería dejar, ¿vale? Que por eso es lo que estaba probando ahora, porque digo, creo que estaba hasta menos 20. Como hemos ido para... ¿No ves el cuadro para escribir? Pues está configurado para texto en línea. Vuelve a entrar a ver si lo que dicen los compañeros, que... Como estaba puesto hasta menos 20 la fase de envío, eso es, como no te dejaba ni siquiera ni adjuntar ni nada, porque habíamos planificado, como hemos empezado 10 minutos más tarde, pues habíamos puesto hasta menos 20 y por eso ese pequeño retraso, pero ya he cambiado las fechas, lo he puesto que desde las 11:20 pudieseis entregar hasta menos 10, ¿vale? Y luego la fase de evaluación se cambiará desde menos 10 hasta en punto, ¿vale? Y hacemos el descanso en punto. Por eso hay que tener muy claro aquí, cuando establezcamos la disponibilidad de cada una de las fases, tener en cuenta estas cosas. Porque si no, no les va a dejar ni enviar ni evaluar, ¿vale? Bueno, os dejo trabajar y no os molesto.
Nos quedan 2 minutillos, ¿vale? Que a menos 10 se cierra la fase de envío, así que eso es lo que tenéis que tener en cuenta. Vale, por aquí ya alguien ha terminado. Vale, veo que ya algunos estáis terminando. Os queda 1 minuto, así que daos prisa que si no, no os va a dejar enviar, ¿eh? Sí, con guardar cambios, Raquel. No sé si te aparece otro de enviar, pero en principio sí es lo que aparece guardar cambios. Vale. Vale, fenomenal, Raquel, gracias. Raquel comentaba que cuando se envía se queda en una pantalla que pregunta si borrar envío o editar, nada más, ¿vale? Entonces, hay dos maneras, ahora lo vemos. En principio, ahora lo vemos, tú tranquila, Raquel. Voy a refrescar la página, ¿vale? Para que veáis que cuando accedemos como profesor, a medida que nosotros estamos en las distintas fases, ¿vale? Tenemos aquí para ver nosotros como profesor quién ha enviado la tarea, ¿vale? Es un poco difícil de ver porque no se marca en negrita o en otro color, pero bueno, que veáis que aquí aparece el nombre de la entrega. Por ejemplo, María Mercedes ha entregado uno que se llama Taller Evaluación, Gema Netflix, por aquí Luis envío del taller, por aquí Netflix, José María envío pares, Plataforma Netflix, Amazon, Fermina, ¿vale? Pues Laura, Raquel, respuestas taller, no sé quién más tenía dudas, ¿vale? Sí, es cuando le das a guardar cambios, se envía solo y solo te permite borrar o editarlo. Y entonces, si lo borras o lo editas y le das a guardar cambios, pues se vuelve a mandar. Siempre que estemos dentro del tiempo. Eso como cualquier actividad dentro de aula virtual, siempre dentro del tiempo tiene. Vale, tenemos por aquí que creo que ya todos los que teníais dudas de que se haya entregado están todos entregados, ¿vale? Bueno, el siguiente paso que tenemos que hacer, dadme un segundito, que se me ha colado, perfecto. El siguiente apartado según tenemos que hacer nosotros ahora como estudiantes, ¿vale? Hemos planteado este taller, los estudiantes de la fase de envío ya se ha cerrado esta fase o ya no pueden adjuntar, no es que se haya cerrado, ya no pueden adjuntar su envío porque ha llegado la fecha límite. Lo que tenemos que hacer ahora es hacer la asignación para que los estudiantes puedan valorar al resto de compañeros. Por eso, dentro de en esta pantalla de aquí, dentro del taller, vemos las distintas fases y tenemos el siguiente tick de la fase, que es asignar envíos. Si pinchamos aquí, vamos a ver que nos abre una pantalla donde podemos hacer nosotros la asignación de manera manual, si queremos que tengan un orden concreto, que un estudiante valore a otro en concreto, o lo podemos hacer asignación aleatoria programada. La asignación aleatoria, que yo creo que es la más rápida para ser un poquito más objetivos o para que se haga de manera automática y no tengamos que hacerlo de manera manual, pero bueno, solo elegís vosotros, podemos elegir el número de evaluadores que queramos que haya por envío. O podemos decir el número de evaluadores que haya por revisor, ¿vale? Entonces, eso es lo que podemos elegir. En este caso, vamos a elegir que haya
dos evaluadores por envío, ¿vale? Es decir, vais a tener vosotros que evaluar a los compañeros y os van a evaluar dos compañeros a vosotros, ¿vale? Entonces lo voy a mostrar. Tenemos hasta en punto, así que yo creo que os da tiempo, ¿vale? Porque como hemos establecido una rúbrica, vosotros cuando vayáis a evaluar os aparecerá esos ítems. Le damos a guardar cambios. Vais a ver que aquí ya os aparece un listado de quién evalúa a quién, ¿vale? Y le damos a continuar. Si nos convence, si no, volveríamos a hacer el mismo proceso. Volvemos al taller, ya hemos guardado los cambios, ya se han hecho la asignación, vemos que tenemos el tick marcado de asignar envío y por tanto nos queda solo pasar a la siguiente fase del taller, que es la evaluación por pares, y lo podemos hacer marcando el tick aquí dentro de fase de envío en cambiar la siguiente fase o pues pulsando en el botón de la siguiente fase en el circulito, ¿vale? En la que vosotros os apañéis mejor. Confirmamos que queremos cambiar el estado a fase de evaluación y por tanto voy a quitar esto para que no lo veáis, quién va a evaluar quién. Vosotros ahora volvéis a acceder al taller y vais a ver que la pantalla ha cambiado, que ya estáis en la fase de envío y que os aparecerán dos documentos. En principio, si lo hemos hecho bien, que creo que sí porque lo hemos comprobado, nos debería aparecer el nombre de la persona o del autor que ha hecho ese documento, que ha hecho ese envío, ¿vale? Solo os debe aparecer el nombre del mismo. Si pincháis en el documento, en evaluar, os va a aparecer una serie de criterios y vais a poder seleccionar. ¿Aparecen los nombres de las personas? Dadme un segundo porque no debería aparecer, pero lo compruebo ahora mismo. Ya lo estuvimos mirando ayer. Pues dadme un segundito. Que yo creo que ya estaría. ¿Vale? Ahora en principio nos debería aparecer. Refrescar la página, a ver si os aparece o no os aparece. Vale, fenomenal. Como ayer estuvimos probando, a lo mejor lo cambiamos en la asignatura nuestra de pruebas y no en esta, pero no pasa nada. ¿Ves que se soluciona de manera rápida? Vale, entonces, más o menos 5 minutos, no tardamos mucho en evaluar a los demás. Y bueno, pues como vais a ver, aparecen una serie de criterios en base a y unos ítems para poder seleccionar las opciones, ¿vale? Vale, no te preocupes, Mijaela. Es muy importante leer todo, pues eso, los pasos, qué requiere el envío, qué no requiere, ¿vale? O sea, que no pasa nada. No te preocupes. Bueno, a ver, estamos ahora probando así un poco con el rol de estudiantes, no pasa nada, no... Pero bueno, que veáis. Claro, eso cuando nos ponemos nosotros en la piel del estudiante, es cuando vemos
a lo mejor, pues un poquito nosotros como docente, pues a lo mejor, pues he establecido el tiempo correcto para el examen o no. Que a lo mejor yo pienso, pues tiene suficiente para leer todas las preguntas bien y a lo mejor luego ya cuando hago yo el examen digo, ah, pues no, le he puesto poco tiempo y tengo que darles más tiempo. Entonces, siempre viene bien el ejercicio de nosotros intentar ponernos como el estudiante para poder ver si la programación que estamos haciendo en las actividades es la correcta, ¿vale? Entonces, no... Es bueno ese ejercicio de un poco de autoaprendizaje también, de autoevaluación. Veo que por aquí algunos ya están evaluados, nos quedan 2 minutos, no os preocupéis. Sí, al principio parecía quién era el envío, porque lo que os decía, pues teníamos 2 asignaturas, una para nosotras poder programarlo y hacer todo el taller antes del definitivo, y ahí estuvimos haciendo las pruebas. Y se me había olvidado cambiarlo en el definitivo, pero bueno, también para que veáis que es algo que se puede configurar, ¿vale? Que podéis hacerlo por pares normales, en el cual sepan a quién están valorando, o que se puede hacer por pares ciegos, en el cual no sepan a quién están evaluando. O sea, que existe las 2 opciones, ¿vale? O sea, que no pasa nada, que... Bueno, así podéis ver que... Si no hay mal que por bien no venga, si habéis podido ver que existen las 2 opciones. ¿Cómo vais los demás? ¿Os quedan 1 minutito? Vale, decía Raquel que resulta más cómodo evaluar en la caja que en el adjunto, ya que hay que abrirlo aparte y lleva más tiempo, eso es. Por eso os hemos dado las 2 opciones, porque veáis a ver cuál os resulta más cómodo a vosotros. También la rúbrica también se puede elegir que sea en modo lista o en modo rejilla, para que, pues eso ya es que vosotros vayáis, así un poco vulgarmente dicho, trasteando en vuestra asignatura de pruebas y veáis la manera que más os convence a vosotros. Pues si es algo que pueden entregar de manera en texto en línea, pues si os resulta más cómodo el texto en línea, pues así, que la... rúbrica aparezca en rejilla, pues en rejilla me den lista. Eso ya os da todas las posibilidades en el taller. Bueno, pues vamos a terminar el taller para poder irnos al descanso, ¿vale? Y así vayáis asimilando lo que hemos visto. Lección la dejamos para después del taller, que la veréis con Silvia. Así que nada, pues nosotros ya tenemos la fase de evaluación hecha, o sea, de envío hecha. Tenemos la fase de evaluación, que como vemos, aquí ya han ido... saliendo las pues notas que le han ido proporcionando los unos a los otros, ¿vale? Entonces, bueno, para poder cambiar a la siguiente fase, vamos a cambiar a la siguiente fase, confirmamos, y aquí lo que tenemos que elegir es el ajuste de la evaluación. Nosotros podemos elegir la manera en la cual, si os dais cuenta, aparecen dos columnas. Una, la calificación por el envío, es decir, va a hacer un cálculo pues de las notas que le ha proporcionado los compañeros al envío a la persona, va a hacer el cálculo y le va a proporcionar una nota, y luego un cálculo por el hecho de él haber evaluado a los demás compañeros. Y podemos elegir que sea la justa, que yo creo que es la más recomendable, o que sea muy estricta, estricta, muy laxa o laxa, ¿vale? Entonces, bueno, nosotros, por ejemplo, en el taller de docencia siempre elegimos la justa porque es lo correcto, ¿no? Pero bueno, vosotros decidís cómo poder recalcular las calificaciones y, por tanto, pulsamos en este botón de recalcular las calificaciones y automáticamente le va a proporcionar una nota al estudiante. Veis que la de calificación de la evaluación se va a mantener a todos en 50. ¿Por qué? Porque hemos tenido en cuenta, o sea, hemos establecido 50 valor, que tenga 50% del valor la evaluación a los compañeros y el 50% de valor las calificaciones de la tarea. Porque consideramos que es muy tanto importante la calificación que le hayan dado los compañeros como que ellos evalúen a los demás. Entonces, como ellos han hecho el ejercicio de evaluar a los demás, automáticamente se les da ese 50% y luego el otro porcentaje es en base a las puntuaciones que le hayan dado los compañeros. Pues, por ejemplo, 35 y 45 ha hecho la suma y lo ha dividido entre 2 y, por tanto, el trabajo de Gema
ha tenido pues un 40, ¿vale? Entonces, que ha tenido, pues en este caso, si lo trasladamos al 50%, pues el 5, pues tiene un 9, ¿vale? Entonces, bueno, pues que sepáis que se dividen en estos dos ítems, ¿no? La evaluación que hayan hecho los compañeros, lo que hayan calificado los compañeros a tu tarea y el ejercicio de haber calificado tú a los demás. Esto se refleja de manera automática en el calendario, uy, en el calendario, estoy con lo del calendario, en la tabla de calificaciones, y vais a ver que en la tabla se crean dos ítems por el taller, ¿vale? Que bueno, pues que aquí los tenemos, no sé si al final no quitamos dame un segundito, que en principio tenía que estar fuera de esta categoría, ¿vale? Dame un segundo que lo... Sí, ya os digo, si es que como tenemos 80 asignaturas... Vale, y aquí... Perfecto. Vale, en un principio ya os tiene que hacer bien el cálculo y aparecer. No sé por qué no. Ah, porque no he cerrado el taller, perdonadme. Creo que es por eso, ¿eh? Dame un segundito. Vale, vamos al taller. Ya hemos proporcionado las notas y a la siguiente fase. En principio tendría que aparecer la calificación en, sí, eso era, ¿vale? En la tabla de calificaciones. Y ya tenéis vuestra nota, ¿vale? Lo mismo, el mismo que se refleja en el taller, se queda reflejado en la tabla de calificaciones. Un porcentaje para lo que han valorado vuestros estudiantes y el hecho de vosotros a evaluar. Como habéis visto, habíamos planteado también que podíais meterlo dentro de una categoría dentro de la tabla de calificaciones y luego establecer un peso o una estrategia a cada uno de estos dos ítems para que se haga el cálculo final, ¿vale? Entonces, eso yo vosotros ya lo vais haciendo a vuestro gusto. Pero bueno, que sepáis que el porcentaje es 50-50, que según lo que hemos establecido en la configuración del taller, ¿de acuerdo? Dentro de las actividades individuales nos quedaría, como os he comentado, la lección, pero como ya nos hemos excedido un poquito del tiempo, que os he dicho entre menos 10 y en punto para hacer el descanso, si queréis hacemos el descanso para que podáis tomar un café, asimilar todo lo que hemos ido viendo durante el taller, esta primera parte, y luego ya pasamos con la siguiente parte del taller y si queréis para el final dejamos las preguntas para no entreteneros mucho y que podáis hacer ese descanso, ¿vale? Entonces, Silvia, más o menos hasta qué hora estamos, hasta... Pues si os parece, descansamos para no demorarnos mucho, como 15 minutos, una cosa así, ¿os parece bien? Vale, hasta más o menos y 20, ¿no? Teníamos pensado 20 minutos, no sé cómo lo veis. Para no demorarlo mucho, por si hay alguien que luego tiene clases a las 2, pues si queréis lo dejamos hasta ahí 20, más o menos. Yo creo que sí, ¿no? A ver qué dicen ellos. Vale, yo creo que sí, que hasta ahí 20 está bien. Vale, pues volvemos a ahí 20 entonces. Sí, yo creo que sí. Pues 15 minutos, volvemos más o menos. Volvemos ahí 20, ¿vale? Más o menos. Más la última de individual, que es lección, y luego ver las colaborativas o grupales. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias a todos y nos vemos luego. Hasta ahora. Bueno, hola a todos. Ya estamos por aquí de nuevo. ¿Ya habéis vuelto del café? Decidnos algo. Si me escucháis, y ya estamos por aquí. Yo te escucho. Hola Isabel, hola Miela, Raquel. Qué bien, ya os vais incorporando.
Muy bien, pues es un gusto saludaros. Vamos a empezar con la segunda parte del taller. Retomábamos un poco lo que había hecho Ruth. Nos habíamos quedado, lo último que habíamos visto es el taller. Así que os voy a compartir por aquí la pantalla. A ver si me deja. Vale, ¿lo veis bien? Presentación. A ver, espera, que lo comparto otra vez, un segundito. Bueno, creo que está compartido. ¿Lo veis? Decidme si lo veis, por favor. Ahora vemos la asignatura. Vale, espera que todo se escuche muy bajito, un segundo. Seré yo, que a lo mejor estoy hablando bajo, ¿eh? Que tenía el volumen un poco bajito. A ver. Vale, yo creo que ya me veis. Ahora sí. Perfecto, vemos la asignatura, así que genial. Vale, me voy a poner el chat al otro lado porque si no, no os puedo leer. Vale, bueno, pues lo que os decía, retomamos la segunda parte por donde lo había dejado Ruth. Habíamos visto ya el taller y vamos a pasar a la siguiente actividad que os hemos enmarcado dentro de las actividades individuales para, bueno, pues para dar por finalizada esta parte. Hemos incluido una lección, la veis aquí, que se llama Bandas Sonoras de Cine. Y bueno, comentaros un poco que esta actividad, pues lo que nos permite es presentar los contenidos y las actividades de forma práctica y, bueno, pues generar un itinerario bien de contenido solo o contenido con una parte de test que puede resultar muy interesante para los estudiantes. En este taller os hemos creado una lección con la temática de bandas sonoras de cine, que es la que os estoy mostrando, que esperamos que disfrutéis porque, bueno, lo hemos hecho con mucho cariño. Y para que sea un poquito pues, más divertido, como os comentaba Ruth. Y bueno, por un lado, lo que hemos querido es aunar en la actividad lección dos actividades, por decirlo así. Por un lado, hemos metido una actividad nueva o los contenidos de una actividad nueva que se llama H5P, no sé si os suena. Y bueno, lo que hemos hecho ha sido crear el contenido en esta nueva herramienta que tiene un banco de contenido dentro de la asignatura de aula virtual. Y ese contenido, que en este caso es con bandas sonoras, que hemos descargado audios y hemos creado el contenido así, lo hemos incorporado dentro de las preguntas de test que nos proporciona la lección. ¿Vale? Entonces, para que veáis el aspecto que tiene, yo quiero empezar desde el principio. Vale, bueno, esto sería el aspecto de la lección. Aquí tenéis pues, un poco la información que os hemos trasladado. Vais a tener, para poder crear la lección, una pestaña de edición. Veis que aquí aparecen todas las páginas que hemos utilizado para la misma. Los informes para ver todos los resultados de los estudiantes que hayan participado en ella. Y en el caso de tener preguntas de ensayo, tenemos una opción que se llama calificar ensayos, donde podemos pues, centrarnos en calificar esa parte, ¿no? Entonces, bueno, la intención con la lección es que la probéis, ¿vale? Que la disfrutéis de la parte de bandas sonoras de cine y una vez que la hayáis finalizado, pues nos lo decís y bueno, vamos a ver cómo se traslada esa evaluación, esa calificación dentro de la tabla de calificaciones. ¿Vale? Entonces, os damos 5 minutitos para que hagáis la lección y nos vais contando, ¿vale? Para poder realizar la lección tenéis un botón que se llama ir al test.
Podéis acceder a ella, ¿verdad? Vale, fenomenal. Ay, muchas gracias, Raquel. Qué bueno que os esté gustando. Qué bien, qué bueno leeros y que os guste. Vale, esta además nos hacía especial ilusión que nos encanta no solo el cine, sino también la música. Así que bueno, hemos intentado ahí juntar pues dos de nuestras aficiones. Y bueno, hemos pensado que podía ser divertido y que vierais el contenido de una manera distinta. Y bueno, pues eso, para aportaros ideas también. Muy bien, nos quedan como dos minutitos para los que todavía lo estéis haciendo. No sé si nos queda alguien. Nos queda como un minutito para que lo podáis terminar. Vale, tranquila, Raquel. Que no vamos a contrarreloj. Tranquila. Vale, Gemón. Muy bien. Hasta luego. Te esperamos por aquí. Normal, Raquel. Si uno quiere disfrutar de lo que hace, ¿verdad? Necesita tiempo. Y hoy, como os queremos mostrar muchas cosas, también es verdad que vamos con el tiempo un poco pillado, pero bueno. Perfecto.
Bueno, pues yo creo que más o menos todos lo habéis hecho. Así que os voy a enseñar un poco cómo lo veríamos desde el lado del profesor. Vosotros lo estáis viendo como estudiantes. Interesante de cómo ver los resultados dentro de la lección sería pinchando en la pestaña de informes. Y aquí pues tendríamos toda la información de, en este caso la vuestra, de los que habéis realizado la actividad, qué puntuación habéis sacado, ¿vale? Todos los intentos que habéis hecho. Bueno, y por último, os saca un poco la estadística de la lección, ¿vale? ¿Cuál es la puntuación promedio para saber también la dificultad que hemos puesto? ¿Cuánto tiempo promedio se ha tardado en hacer? ¿Cuál ha sido la puntuación más alta y la más baja, ¿no? Aquí veis pues toda la información. Y otra de las cosas interesantes que tiene esta actividad es que la información se pasa directamente a la tabla de calificaciones. Entonces, una vez que el estudiante ha terminado de realizar su trabajo, si nos vamos a la tabla de calificaciones y buscamos la lección, aquí la de bandas sonoras, veis que se ha quedado reflejada toda la información de las personas que han hecho la actividad. ¿Vale? Os salen colores verde y rojo, no sé si recordáis esto, porque a la hora de configurar nosotras la lección hemos puesto que como nota mínima se tenga que obtener un 5, por tanto todo lo que esté por encima lo va a pintar de verde y todo lo que esté por debajo lo pinta de rojo. Vale, si vais vosotros a vuestra tabla de calificación, vais a poder ver pues, la calificación de esta actividad dentro de la tabla. Si queréis probarlo en un momentito y lo veis, os metéis en vuestra tabla de calificación, buscáis la lección y os tiene que salir la puntuación que habéis obtenido en la actividad. ¿Sí? ¿La veis? Para coger, por ejemplo, la de Gema. ¿Vale? Se nota aquí la nota, se nos ha puesto en la tabla de calificación. Como veis es muy sencillito. Entonces le podéis trasladar el contenido de una manera pues, bastante interactiva, bastante chula, como habéis visto. Y bueno, es una actividad a tener en cuenta, tanto para contenido únicamente como para mezclarlo con las preguntas de test y lo que nos ofrece la lección. ¿Vale? ¿Hasta aquí bien? Bueno, con esto damos por concluida la parte de actividad individual que os queríamos mostrar y nos vamos a adentrar en la parte de actividades colaborativas. Entonces, antes de pasar a la parte práctica, igual que hemos hecho al principio con Ruth, vamos a recuperar la presentación. Y os cuento un poquito las actividades que nos ofrece dentro de las asignaturas de aula para poder realizar este tipo de actividades. A ver si lo veis. Perfecto. A ver si me dejo. Vamos a la parte de actividades colaborativas, ¿vale? Entonces. Bueno, como sabéis, el trabajo colaborativo es aquel en el que el grupo de estudiantes participa cada uno pues, aportando sus ideas y conocimientos con el objetivo de lograr pues, un objetivo común. En este caso es la resolución de actividades evaluables propuestas por el docente. Dentro de aula virtual se encuentran varias actividades o recursos para que los estudiantes puedan trabajar de manera colaborativa sin necesidad de estar en un aula física. Entonces, dependiendo del tipo de actividad o cómo se quiera que los estudiantes interactúen los unos con los otros, vamos a poder utilizar las siguientes actividades que veis en la presentación. Bueno, las que os hemos puesto, así como más destacadas, son
la parte de selección de grupos, que la vamos a utilizar hoy, el foro, también las presentaciones por videoconferencia, ¿vale? Que las pueden realizar de manera colaborativa, las wikis, que es una actividad interesante para que se pueda realizar trabajo colaborativo, el glosario y, por último, la tarea. Bueno, la actividad de elección de grupo permite que el profesor proponga grupos de trabajo para la asignatura, por lo que previamente tiene que crear en la asignatura los grupos de trabajo y que los estudiantes se automatriculen en alguno de ellos. De este modo, en vez de tener que formar grupos los estudiantes y luego que nos pasen el listado para poder crear los grupos nosotros, pues son los propios estudiantes, una vez que el profesor simplemente ha creado el número de grupos que quiere tener, los que van a seleccionar de una manera pues muy fácil, con un clic, el grupo al que quieren pertenecer. El número de miembros del grupo puede limitarse a un número determinado y además les podemos dejar pues que cambien de opinión, ¿no? Por así decirlo, me he metido en el grupo 1 pero me he dado cuenta que quiero realmente estar en el grupo 2. Bueno, pues también se les puede configurar. Automáticamente, una vez que los estudiantes eligen el grupo, pasan a formar parte de este grupo sin tener que hacer nada más, ¿vale? Entonces, este tipo de actividades, por tanto, son colaborativas. Lo que sí cabe destacar es que no tienen una puntuación asociada, sino que nos sirve de llave para poder utilizarlos como, pues, de una manera muy sencilla para las actividades colaborativas que vayamos a utilizar dentro de la asignatura, ¿vale? Luego tenemos, por otro lado, las tareas. Las tareas es una actividad en la que estáis familiarizados, seguro todos. Podemos realizar las tareas de forma, o sea, les podemos plantear la actividad de tareas a los estudiantes de forma individual o de forma grupal. En este caso, las hemos metido en el de trabajo colaborativo porque la práctica que os vamos a proponer hoy es un trabajo en grupo, ¿vale? A ver qué tal se os da trabajar en grupo. Además, este tipo de actividades se les puede evaluar a los estudiantes de manera, como veis, numérica, proponiendo una escala de calificación con apto o no apto, o eligiendo una escala que vosotros consideréis para esta actividad en concreto o para utilizarla con otras actividades que tengáis. Por otro lado, también tenemos la posibilidad de evaluarles con una guía de evaluación donde se establece una serie de criterios para evaluar. La forma de proceder con la guía, no sé si la habéis utilizado, es muy interesante, ¿no? Pues lo que hacemos es definir una serie de criterios, le damos una descripción para el alumno para que sepa lo que realmente vamos a valorar de esta actividad por cada criterio. Nos damos una descripción también, podemos dar una descripción para nosotros para orientarnos sobre qué es lo que queríamos con este criterio y además asignarles una puntuación, ¿vale? A cada criterio. Algo similar también lo tenemos con la posibilidad de realizar una rúbrica de evaluación donde lo que vamos a hacer es definir una serie de criterios y por cada criterio varios niveles, ¿no? Pues, por ejemplo, si está correcto, si está mejorable, si pues está incorrecto, ¿vale? Y a cada nivel se le va a asignar una puntuación. Entonces, permite una forma de evaluación bastante interesante, muy versátil, como veis, este tipo de actividades. Y bueno, comentaros también que en las tareas podemos proponer distintas actividades, ¿vale? La primera de ellas pues sería poder adjuntar archivos para que los alumnos desarrollen el trabajo en un fichero y lo puedan volcar a la tarea subiéndolo directamente, uno o varios ficheros. Podemos simplemente dejarles una casilla de texto para que realicen el trabajo ahí, o podemos habilitarles el texto en línea, que es la caja de texto, junto con adjuntar archivos para que, por ejemplo, envíen el fichero y si necesitan pues dar una explicación añadida al trabajo, pues lo pueden hacer en la parte de texto en línea. En este caso, os hemos querido realizar la actividad pues de manera grupal para que veáis sobre todo la manera de
calificar este tipo de tareas cuando se realizan en grupo. Bueno, en este caso ya veréis que os hemos propuesto pues una guía de evaluación con una serie de criterios y como la tenéis que realizar en grupo, pues os vamos a pedir que designéis un representante del grupo para que pueda realizar la actividad. Lo interesante de cómo evaluar va a ser que de cara al profesor tendremos que elegir si queremos evaluar a todos los alumnos del grupo de manera individualizada o, en cambio, podemos elegir a uno de ellos, evaluarle y decir que todos los miembros de ese grupo reciban la misma calificación. Por otro lado, también vamos a utilizar la herramienta, la actividad glosario, que consideramos bastante interesante, ya que permite un trabajo colaborativo para crear y mantener, pues, por ejemplo, una lista de definiciones o, bueno, tiene muchos usos. Nosotros os proponemos, por ejemplo, pues que la podáis utilizar como un registro de términos colaborativo o proponerles una temática y que ellos hagan distintas intervenciones. Todo se va a quedar catalogado por orden alfabético y los estudiantes luego lo van a poder encontrar de una manera muy sencilla, incluso tiene un buscador de términos, etc. Bueno, como profes les podemos permitir que adjunten archivos a cada entrada y cada vez que un alumno nos incorpore una entrada nueva en el glosario, nosotros le tendremos que dar el visto bueno, pedir que rectifiquen si es necesario y una vez que ya consideremos que la entrada está apta para que se quede registrada, se la valoramos y le damos una calificación. Otra de las ventajas que tiene esta actividad es que los estudiantes pueden tener su calificación directamente en la tabla de calificaciones de la asignatura. Como puntuación le podemos dar o bien una puntuación numérica a cada una de las intervenciones que tengan dentro del glosario o bien elegir una escala. Para calcular la nota total de la actividad de cada estudiante, se podrá elegir una estrategia de calificación. Pues si son varias las entradas que les hemos pedido que hagan dentro del glosario, pues podremos decirles que se calcule la nota mediante el promedio de calificaciones o que se quede con la calificación máxima, mínima, la suma de valoraciones o por número de valoraciones. También nos destacamos como actividad colaborativa las wikis. No sé si las habéis utilizado previamente dentro de aula, pero bueno, es una herramienta que es interesante y permite que el trabajo pueda ser individual o colaborativo. Además, también otra de las cosas interesantes que puede aportar es que la wiki se la podemos dar, pues le podemos dar como una especie de guía desde el docente, ¿no? Para que marcarles un poco la línea que tienen que llevar en la wiki, o pedirle a los estudiantes que creen su propia wiki y la puedan desarrollar. Depende de si la actividad queremos que sea individual o colaborativa. Bueno, una parte negativa que tiene la wiki, tal y como veis, es que no es una actividad que se quede reflejado el trabajo o la evaluación del estudiante dentro de la tabla de calificaciones. Entonces, lo que tendríamos que hacer, como con otras actividades que ya hemos visto, como por ejemplo con Google, sería crear un ítem manual dentro de la tabla y calificar el trabajo del estudiante. Bueno, aquí tenemos también como actividad colaborativa las sesiones de videoconferencia. Institucionalmente tenemos estas dos, que son Blackboard Collaborate y Microsoft Teams. Y en ambas se puede realizar un trabajo individual o grupal. Tan solo en la herramienta de Blackboard, que como veis es para titulaciones semipresenciales, es posible que se quede registrada la calificación mediante una calificación numérica o de escala dentro de la tabla de calificaciones. Por el contrario, Teams, que es para titulaciones presenciales y de semi, no tiene un registro automático en la tabla, sino que tendremos que crear un ítem manual para poder registrar pues, la participación del estudiante dentro de la sala de videoconferencia.
Y bueno, pues como propuestas, pues pueden realizar trabajos en grupo dentro de la sesión de videoconferencia, presentar y hacer presentaciones grupales para el resto de la clase o para el profesor, etc. Y bueno, hasta aquí llegaría la parte teórica. Nos vamos a centrar ya en la parte práctica y vamos a ver pues alguna de las herramientas que os he contado. Vamos a compartir. Volvemos a la asignatura de aula. Bueno, y nos vamos a centrar en la primera actividad que se llama Selecciona tu grupo. Bueno, esta actividad os la hemos propuesto, tal y como os hemos contado antes, es una actividad que no tiene calificación. O sea, lo que queremos con esta, proponiéndoos esta actividad, es que seleccionéis el grupo al que queréis pertenecer para poder realizar las actividades que vienen más adelante. Así que nada, os dejo 2 o 3 minutitos para que elijáis el grupo en el que queréis estar. Bueno, veo que ya hay gente que se ha lanzado a elegir su grupo. Así que nada, sin vergüenza, directamente elegís un grupo y así podemos pasar a las siguientes. Bueno, si queréis más información de vuestro grupo, tenéis un botón que se llama Mostrar miembros del grupo. ¿Vale? ¿Veis cómo van cambiando? Vale, me vais contando si me falta alguien. ¿Habéis elegido todos grupo? Os dejo un minutillo. Es importante que elijáis grupo, ¿vale? Porque de esto va a depender las actividades que van a venir después. Así que es importante que todos tengáis asignado un grupo, para que no tengáis problemas a la hora de realizar las actividades. ¿Me queda alguien? Veo 20. ¿Cuántos estamos? Sí, yo creo que estamos todos. Perfecto. Pues nada, lo que os decía, tenemos los 4 grupos. Veis que ahora mismo hay grupos que se nos han quedado, como teníamos un cupo de 40, ahora mismo estáis 20 en la sala, entonces, bueno, pues se han repartido. Hay grupos que tienen menos. Esto como profes luego lo podríamos cambiar, ¿vale? Pero bueno, hoy lo vamos a dejar así. Para poder cambiarlo sería simplemente irnos a la configuración de los grupos y mover a algún estudiante para compensar los grupos que tengamos, ¿vale? Como os decía, teníamos un botón para ver los miembros de cada grupo, ¿vale? Lo veis aquí. Y también podemos ver pues, directamente las respuestas y ver cómo están decompensados los grupos, pues también con los iconos y las fotos de cada uno, ¿vale? Es muy sencillita. Esta la utilizamos, como os digo, para que sea una llave de cara a la siguiente actividad. La siguiente actividad que os proponemos es una tarea, ¿vale? Y la vamos a realizar por grupos. ¿Veis justo debajo que tenéis un foro? ¿Vale? Una vez que hayáis elegido el grupo, se os tienen que haber mostrado estas 2 actividades. ¿Las veis en vuestro aula? ¿La veis en la asignatura? Vale. Perfecto. Bueno, pues os hemos propuesto un foro
porque al estar todos en una sala de videoconferencia, lo que no queremos es crearos otra sala para que os vayáis fuera. Sería una forma, pues, como yo creo, más inmediata, ¿no? Y sería síncrona. Sería más fácil para que podáis hacer la actividad. Pero bueno, en este caso, como no queremos que perdáis el foco de la sesión, os hemos propuesto un foro para que os presentéis y elijáis al representante de vuestro grupo para poder trabajar en la actividad por grupos, que se llama Ficha Film Affinity de tu película favorita. Vale, el foro por grupos no lo hemos puesto que sea calificable, es simplemente un espacio en el que vais a poder hablar y vais a poder, pues lo que os digo, elegir el representante, y que va a ser la persona que se encargue de subir la actividad dentro de la tarea. ¿Vale? Como veis la tarea, pues lo que os pedimos es que hagáis una ficha con título, año, director, actor y actriz principal, o sea, el reparto, y para ello pues debéis consultar la página de Film Affinity, ¿vale? Para que os sea más sencillo. Bueno, esta actividad, aparte de ponerla por grupos, os hemos puesto una guía de evaluación con una serie de criterios para que os podamos evaluar, ¿vale? Y en base a esos criterios obtendréis una calificación. Entonces, bueno, os vamos a dejar que trabajéis en ella. Como tenéis que hablar en el foro, elegir un representante y meteros en la actividad para desarrollarla y poder entregarla, hemos calculado que más o menos entre 10 y 15 minutos que tengáis para poder realizar la actividad, ¿vale? Así que, pues nada, a por ella, y ahora nos vais contando, ¿vale? Sí, Miguel, efectivamente lo que os dice Ruth, que hemos pensado que la mejor manera de hacerlo, sobre todo porque no perdáis el foco de la reunión, del taller, es pues eso, no crearos unas salas fuera, sino, bueno, pues que lo hagáis con el foro. Es asíncrono, pero bueno, de esta manera, pues, podéis hacerlo igual, solo que no es tan rápido. Eso es, Raquel, abrís un hilo, escribís mensajes, respondéis a compañeros, os presentáis, si queréis ser el candidato para hacer la entrega, ¿vale? Ya, María Mercedes, efectivamente es mucho más divertido, yo te lo compro, o sea, es mucho más divertido, pero es verdad que al ser así online y no teneros en la sala física, es un poco difícil que todos estéis, pues eso, en el sitio donde tenéis que estar, y de esa forma, aunque es muy divertido, pues es fácil que os perdáis por el camino, entonces bueno, es una manera de también probar, como dice Ruth, la opción del foro por grupos para que lo vierais, enseñaros cómo lo vemos nosotros como profes y bueno, que lo veáis vosotros también como alumnos, ¿no? En este caso son foros separados, no son visibles, entonces vosotros solo vais a poder escribir en vuestro grupo, en el foro de vuestro grupo, y no vais a poder tener la información que están hablando el resto de compañeros en los otros grupos, ¿vale? Esto también nos parecía interesante que lo vierais. Cambio el profesor tiene la información de todo, de todos los grupos. Luego os lo voy a enseñar. Bueno, una vez que hayáis elegido representante en el foro, en el propio foro podéis hablar sobre qué información vais a incluir en la ficha de la tarea, y es importante que solo suba la actividad
el representante del grupo, ¿vale? Vale, mirad, vamos a hacer una cosa. Me comenta Isabel que es un poco caótico, porque se abren varios hilos y se os mueven. Lo que voy a hacer es crear por cada grupo un hilo fijo que sea representante y otro hilo que sea actividad, ¿vale? Y así os resulta más sencillo y no están bailando los mensajes, ¿os parece? Vale, pues voy a ello. En este veo que está Laura, que solo ha escrito, así que lo que voy a hacer es fijar este, ¿vale? Y así no se mueve. En este vamos a poner... Silvia, te pregunta Raquel, como estás configurando eso, te lo digo para que a medida que lo vas configurando también se lo puedas indicar. Dice que ¿qué es lo de fijar? Ah, vale, lo de fijar es, pues lo que nos comenta Isabel es que ahora mismo estáis escribiendo todos a la vez en el foro y que el hilo que estaba arriba empieza a estar abajo y así, se empiezan a descolocar, ¿vale? Entonces, de esta forma lo que hacemos es crear dos hilos de debate que estén fijos y vosotros escribís dentro. Y así, si alguien añade un nuevo hilo de debate, va a quedar siempre debajo, ¿vale? Pero esos dos no se van a mover, ¿vale? Entonces, la intención es esa, que tengáis lo que sea. Representante. A ver que se me ha quedado un poco pillado. Mira, si te fijas, Raquel, lo estoy haciendo ahora. A ver si soy capaz de... que me ha publicado por aquí, este le quiero como fijo. Vale, ¿ves? Para hacerlo fijo simplemente lo que hago es pinchar en los tres puntitos de la derecha
Y aquí aparece fijar este debate. Ahora mismo, como lo tengo fijado, pues sería al revés, ¿no? Dejar de fijarlo. Entonces, este es el representante y este que sea... rellenar la ficha. Vale, siempre que creo un mensaje nuevo se me pone al final, entonces lo que voy a hacer es fijar el debate para que se ponga arriba. Y ya tengo aquí los dos hilos de debate para que podáis hablar dentro de ellos. Voy con el grupo 3. Silvi dice el grupo 3 ya está, por si no lo quieres dejar. ¿Ya lo tenéis? Sí. Ah, vale, perfecto, pues nada, voy con el grupo 4. Bueno, están diciendo que en el 4 ya tienen representante, así que, bueno, no pasa nada. Se puede vale, lo que hago es, ahí, mira, está. Edito este y le utilizáis para rellenar la ficha, ¿vale? No pasa nada, se edita y ya está. ¿Tenéis representante en el 4 o no tenéis representante? Bueno, os creo, para que sea más sencillo, os creo el hilo, ¿vale? Y así lo ponéis ahí. No pasa nada. Os fijo este, ¿vale? Para que lo utilicéis. Vale, ya tenéis los dos. ¿Me falta alguien más? Creo que no. ¿Qué tal vais? Regula, Isabel. Bueno, con tranquilidad.
No dejamos un poquito más y lo hacéis tranquilos, ¿vale? Vale, ¿todos habéis elegido el representante ya? ¿Esta parte ya la tenéis hecha? Vale. Perfecto. Vale, estáis ya con la tarea entonces. Vale, genial. Vale. El grupo 3 también. Vale. Veo que nos falta el grupo 4 por entregar solo, ¿no? Vamos a darles unos minutillos. Y así termináis todos. Bueno, ¿qué tal se os ha dado los que habéis entregado la tarea ya? Fermina, la idea es que lo hayáis hablado entre todos a través del foro, que hayáis quedado la información que va a subir el representante y el representante la suba. Si lo entregáis todos por separado, no pasa nada, ¿vale? Pero es para que pues, uno de vosotros simplemente la entregue, calificamos y pues, se os vuelca la información. ¿Vale? Grupo 4, ¿cómo vais? ¿Habéis entregado ya? No. Vale, Isabel. Venga, unos minutillos. Os dejamos. ¿El 2 no habéis entregado? Me había parecido que sí. Abayomi, creo que tenías otra compañera en el grupo 1. Estaba escribiendo por el foro. Lo puedes mirar. Sí, sí que se puede, Judith. Sí que puedes ver la entrega realizada. ¿Vale?
Lo que pasa es que nos hemos puesto borrador, por lo que no lo puedes modificar, ¿vale? Ah, vale. Alba y Abayomi están en el mismo grupo. Y creo recordar que ya tenéis hecha la entrega, así que no os preocupéis, que ya está. De que no veo movimientos en el grupo 4. ¿Cómo vais? Decidme algo. Si os resulta más fácil activar el micro, podéis hablar, ¿vale? Mientras que lo hagáis de manera escalonada y no os piséis. Vale, en el 2 pone enviado para calificar porque ya habéis entregado, efectivamente. ¿Vale? Entonces está pendiente de calificar por parte del profesor. De los compañeros del grupo 4, ¿no te deja enviar? A ver. Vamos a ver la hora que tenemos puesto. ¿Qué te aparece, Manuel? No, pues tiempo para entregar tienes. Tenemos configurada la tarea hasta las 2. Raquel, atendiendo a tu pregunta de por qué se quedan las tareas en modo borrador, eso es porque a la hora de configurar la tarea has elegido expresamente que los alumnos tengan que confirmar el enviarte la tarea, ¿vale? Esto lo tienes aquí. ¿Requiere que los estudiantes pulsen el botón de envío? Si tú les dejas que sí, se queda en estado borrador, o sea, lo que les haces es que la suban y además confirmen que la quieren enviar. En cambio, si dejamos que no, como os hemos puesto nosotros, directamente enviáis la tarea sin tener que confirmar nada más, ¿vale? Por defecto viene que sí, si no recuerdo mal. Por defecto viene que sí. Manuel, ¿qué tal? ¿Ya has podido entregar? Ah, perfecto. Vale. El segundo representante ha entregado. Muy bien, muy bien. Vale, pues nada, vamos a ver un poco, así, un vistazo general al trabajo que habéis hecho. Vale, entonces la idea era que tuvierais un... Ahí tenía yo el cronómetro preparado. Vale, la idea era que teníamos era que utilizarais el foro para elegir representante y poder realizar la tarea. Al ser una herramienta síncrona, como decía Isabel, es un poco follón, sobre todo porque estamos todos conectados ahora haciéndolo a la vez. Si lo hacéis para vuestros alumnos, pues es una manera también de que, bueno, pues que lo hagan poco a poco entre ellos, tengan un tiempo para poder realizarlo y se vayan poniendo de acuerdo, ¿vale? Vale, gracias Vanessa por asistir. Y bueno, pues nada, en este caso os hemos propuesto el foro por grupos. Como veis, yo que tengo la vista de profe, puedo ver todo lo que habéis escrito todos o los grupos. Tengo los 4 grupos creados y también otro por aquí que se llama alumnos. Vale, vamos a coger, por ejemplo, el grupo 1. Lo que pasa es que el grupo 1 creo que no os habéis llegado a poner de acuerdo porque estaban Laura y el otro compañero que ahora mismo no veo, porque creo que no habéis escrito por el grupo, pero bueno, si me cojo por ejemplo el grupo 2, que habéis utilizado el hilo de representante, vais a poder ver todo lo que se ha publicado. Entonces, si entramos en representante, bueno, pues tenéis aquí los mensajes, tal, imagino que, pues finalmente... La representante es María. Muy bien, pues nada. En el resto de grupos habéis hecho lo mismo,
un hilo para el tema del representante y otro hilo para la ficha. Entonces, vamos a la actividad para que veáis. En ver calificar todas las entregas, que podemos filtrar para ver todas las entregas de todos los participantes o centrarnos en cada uno de los grupos. Vamos a coger el grupo 2, por ejemplo. Y tenemos aquí a todos. Vale, voy a buscar a María, ya que la habéis elegido a ella, ¿vale? Que la tengo aquí. Me pone en todos que habéis enviado para calificar y lo que tendría que hacer es pinchar en calificación para poder ver vuestra tarea. Vale, como no os hemos dejado enviar un fichero, he cambiado la vista para que no se nos quede ahí pensando el conversor que teníamos a la izquierda y directamente pues veamos lo que habéis puesto en la actividad. Bueno, habéis elegido avatar, año 2009, director James Cameron y actor, actriz principal, Samuel Henry. Pues bajamos y nos vamos a centrar en la parte de la guía de evaluación, para que veáis cómo hacerlo. Entonces, en el título de la película, en tu entrega se deberá hacer mención al título de la película. Bueno, pues esta la habéis hecho bien, así que puedo poner aquí, perfecto. Muy bien. Año de estreno, que sí que lo habéis puesto. Os ponemos por aquí un 2, perfecto. ¿Quién es el director? También lo habéis puesto, que es James Cameron. Y en el reparto se debe hacer mención a los actores que participaron en la película. Bueno, pues habéis puesto el actor, actriz principal, echo de menos alguno más. Así que bueno, aquí os voy a poner un 1. Actor, actriz más. Vale, una vez tenga todo calificado, puedo darle a los estudiantes una retroalimentación general que les va a aparecer a todos en el caso de ponérsela. Yo puedo omitirla porque no es obligatoria. Importante aquí, aplicar las mismas calificaciones y comentarios al grupo completo. En este caso siempre va a aparecer como sí, por defecto. Podemos cambiarlo si queremos hacerlo de manera individual. Pero en este caso os queremos valorar a todos de la misma manera. Así que guardamos los cambios. Si volvemos a la actividad y nos vamos al grupo 2, veis que ya se ha pasado la calificación y lo tenéis en la tabla de calificaciones. Exactamente la misma nota a cada uno de vosotros, a cada uno de los participantes del grupo 2. ¿Veis que es muy sencillito? Lo voy a hacer para todos para que ahora vayáis a vuestra tabla de calificaciones de la asignatura y podáis ver que os hemos calificado, ¿vale? Y nos decís si lo veis bien o no. Vale, voy con el grupo 1. Aquí un 2. Un 2. Y habéis puesto varios, así que calificamos. Vale, hasta aquí ya tenemos calificado grupo 1, grupo 2. Podéis entrar en vuestra tabla de calificaciones y nos decís si lo veis. ¿Estáis viendo la nota? Vale. Nos ha caído Nacho. Aquí. Y nos faltaría el grupo 4.
calificamos en un momentito. Vale. Siguiendo el mismo criterio, por aquí. Y vamos a poner aquí. Ya tenemos a todos guardados. Si nos fuéramos a la tabla de calificaciones y nos vamos al calificador, vemos que en la actividad tarea aparecen ya reflejadas las notas de todos los integrantes de los grupos. ¿Bien? ¿Lo veis todos bien? Perfecto. Decidme algo, que si no me siento aquí muy sola. Vale. Muy bien. Pues nada, lo que vamos a hacer es pasar a la siguiente actividad. Ya hemos probado a realizar la tarea por grupos. Lo que vamos a hacer es proponeros un glosario. Vale, si entráis en él, vais a ver que lo que os hemos propuesto en esta actividad es que hagáis un glosario de vuestras películas favoritas. Entonces, esta actividad pues, nos va a venir bien para que nos recomendemos entre todos películas que nos hayan gustado y mira, pues si descubrimos alguna de camino que tengamos ahí que no hayamos visto, pues eso que nos llevamos. Así que nada, os voy a pedir que cada uno hagáis una entrada con vuestra película favorita y pongáis una breve descripción. ¿Cómo añadís vuestras entradas? Pues pinchando en el botón que tenéis para ello, que se llama añadir entrada. Aquí tenéis que ser rápidos, ¿vale? Tampoco es una competición, pero una vez que esté creada la película, si otro compañero quiere añadirla, pues no le va a dejar, ¿vale? Entonces, bueno, os voy a dejar un poquito de tiempo para que veáis cómo interactuar desde la parte del alumno y generar entradas dentro del glosario y bueno, y luego vemos desde la parte del profesor cómo incorporarlas y darles el visto bueno, calificarlas y cómo se trasladan a la tabla de calificaciones, ¿vale? Así que os dejo 5 minutitos y nada, a ver con qué película nos sorprendéis. Si queréis, para que la entrada no sea solo texto, le podéis meter alguna imagen, algún GIF, algo que sea así un poco más divertido por si queréis innovar. Como os damos 5 minutillos, si queréis hacer una entrada así un poquito más elaborada, pues podéis hacerlo, ¿vale? Judith, ¿tienes la mano levantada? ¿Tienes alguna duda? Si quieres, ábrete el micro y la cámara y nos planteas la duda que tengas. Hola, no, nada, era lo tenía desde el principio cuando hice la pregunta de si se podía visualizar la respuesta en lo anterior, que hemos hecho un grupo.
Y es que no me sabía. Luego ya sí que me ha salido. Ah, vale. Vale, vale. Fenomenal, sí. Cuando metes, ya sé la que dices, cuando te metes otra vez en la tarea, aparece un resumen de la entrega de tu actividad, ¿vale? Y luego ya me ponía nuestra respuesta es, y luego ya ha tardado en cargarse. Y ahora me sale que yo he puesto una entrada, ¿vale? Y esa entrada está oculta. Claro, porque si os fijáis en la pantalla que estoy compartiendo, todas las entradas que estáis publicando están esperando aprobación, ¿vale? Hasta que el profesor no da el visto bueno a la entrada que has puesto, no aparece publicada dentro del glosario. ¿Vale? Vale. Por eso te aparece así. Vamos a esperar a que el resto de compañeros publique. Y ahora lo vemos. Y bueno, también Juancho nos ha hecho una pregunta por el chat. No sé si estás por ahí y te quieres activar el micro. Bueno, nos planteabas por el chat si la actividad anterior la podíamos haber hecho en vez de con un foro, con un chat grupal. Bueno, yo te doy mi opinión. Por poder, se podía haber hecho. Creo que la herramienta de chat pues tiene algunas carencias, pero bueno, sí, por poder se podía haber hecho así y haberlo limitado pues por cada grupo, ¿vale? Es una manera de tener una herramienta síncrona, lo que hablábamos antes, y de que podáis hablar en el momento. Vosotros a la hora de plantear este tipo de actividades con vuestros alumnos, pues tendréis que ver si van a estar conectados todos en un mismo momento, a la misma hora, realizando la actividad, o pues, por el contrario, es una actividad que se alarga en el tiempo y que pueden ir hablándolo poco a poco y os puede servir una herramienta síncrona como el foro. Bueno, os queda un minutillo. No sé si me queda alguien porque por publicar. Vale, Isabel, no te preocupes. Gracias por asistir. Vale, espero que te haya gustado. Raquel nos dice, acabo de ver que recibimos un correo avisando del comentario de la tarea en nuestro correo institucional. Sí, efectivamente. Y bueno, es una cosa que podemos configurar dentro de la tarea, ¿vale? Que cuando el profesor califique, se le notifique por el correo al estudiante. Es el correo que se ha guardado en su perfil dentro de su aula virtual, ¿vale? Así que sí, se lo podéis notificar, efectivamente. Mercedes nos pregunta también, que nos dice, perdona Silvia, me sale oculta, has dicho que tenía que salir así por ahora. Efectivamente, tiene que salir así porque todos los que hayáis publicado una entrada dentro del glosario os aparece en oculto porque está a la espera de aprobación por mi parte, ¿vale? Estaba dando un poquillo de tiempo para ver si teníamos algún compañero rezagado, pero no sé si me podéis decir si alguien queda por publicar. Si no, lo que vamos haciendo mientras terminen, lo que vamos haciendo es pues, ver el estado este dependiente de aprobación. Vamos a entrar. Y bueno, veis aquí cada una de vuestras entradas. Bueno, aquí habéis puesto auténticas joyas. Sí, señor. Y alguna que no he visto, que me apuntaré. Vale, bueno, aquí solo salen los títulos y lo que son las cabeceras, ¿vale? Que es lo que va a ir categorizado dentro del glosario. Si queremos más información, ¿vale? Para valorar la entrada en su conjunto, pues como veis, Amélie, comedia francesa, trata de una camarera que encuentra una caja con recuerdos de hace bastantes años, bla, bla, bla. Y aquí lo que sigue, que habéis puesto dentro de la entrada, ¿vale? Contact.
Vale, habéis puesto descripción. ¿Alguien que haya puesto una entrada que no haya sido solo texto? ¿Alguien que haya innovado un poco? Por enseñarlo, más que nada, y que veáis... Vale. ¿Tu película, José María, cuál es? Vale, Manuel, yo creo que puedes editar la entrada. Si puedes poner título, pues mejor. 1, 2, 3. A ver, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vale, efectivamente, José María nos ha puesto el título, el año, nos ha hecho una ficha y además ha puesto el enlace de un vídeo de YouTube. Vale, fantástico. Vale, al pincharlo perdemos el foco de la asignatura, pero para que veáis que podéis poner pues otro tipo de recursos. ¿Vale? Fantástico. No, Manuel, en este caso lo que hemos hecho es pediros títulos de películas, ¿vale? Por eso el título y luego la descripción. Pero lo que te digo, se puede editar. Vale. Fermina también me dice que ha puesto GIFs en su entrada. Vamos a verla. ¿Cuál es tu película, Fermina? La ventana. Vale. La ventana indiscreta. Vale, y veis que podéis poner a la entrada, tal y como ha puesto Fermina, pues una imagen y dos GIF. ¡Ah, qué chulos son! ¿Vale? Así también pues podemos enriquecer un poco más las entradas dentro del glosario. ¿Vale? Fenomenal. Pues lo que voy a hacer es aprobarlas todas y calificaros. Entonces, para poder aprobar la entrada, tenéis aquí un me gusta. Algo así. Fenomenal, Manuel. Gracias. Vale. Vale, veis que vamos a ir aceptándolas una a una. Vale. El diario de Noah, el indomable Will Hunting, Favorite Movies. Sí, estaría fenomenal, por lo menos para que se publicaran todas. Pero claro, la idea es que os veáis cada una de las entradas y las valoréis. ¿Vale? Más que nada porque, bueno, por revisar un poco lo que ponen los estudiantes. Yo directamente aquí voy a ciegas, me he fiado de vosotros. Así que las voy a publicar para que os salgan las entradas publicadas a todos, actualizar el glosario para que lo veáis. Vale. Ya las tenemos todas aquí publicadas en el glosario principal. ¿Las veis? Y bueno, lo que tendríamos que hacer, lo que hemos comentado, ir cada una leyendo cuál es el título, la descripción, si encaja con el fin de la actividad y dar una calificación. En este caso os hemos valorado como apto o no apto, ¿vale? Hemos elegido una escala de calificación, así que es vuestro apto. Y la parte buena que tiene el glosario es que es una actividad que directamente se pasa la calificación a la tabla. Por tanto, si vais a la de calificación debe de aparecer a cada uno la calificación de apto que acabáis de obtener. ¿Vale? Iros todos a la tabla para verlo. Y nos decís si lo veis correctamente. ¿Vale? ¿Veis que lo tenéis ya publicado? Apto, apto, apto. ¿Aquí bien? ¿Todo el mundo lo ve? ¿Lo ve? ¿Lo ve?
Vale, pues muy bien. Ya hemos hecho la actividad de glosario. Y la última actividad que os planteábamos colaborativa es la wiki. Entonces, bueno, en este caso, la wiki que os habíamos planteado es una wiki colaborativa en la que os damos una serie de instrucciones para que podáis escribir, dependiendo del grupo en el que estéis, bueno, pues sobre distintas páginas relativas a información de cine, ¿no? Como por ejemplo Film Affinity, Fotogramas, Sensacine y Cinemanía. Os hemos asignado a cada grupo un enlace a vuestra propia página, a vuestra propia wiki, por así decirlo. Entonces, la idea es que podáis editar la wiki que os damos y bueno, que nos contéis un poquito sobre cada una de las páginas que os hemos dicho. Al grupo 1 le ha tocado Film Affinity. El grupo 2, pues que nos cuente cosas sobre Fotogramas. El resto, grupo 3, Sensacine. Y grupo 4, Cinemanía. ¿Vale? Entonces, os vamos a dejar trabajar en ella como 5 minutitos. Vale, Mercedes, no te preocupes. Y nos vais comentando impresiones con la wiki. ¿Vale? Entrad en ella. Seleccionáis cada uno vuestra página. Y pincháis en editar. La de sensación de error. Creada, la tenéis creada. ¿Qué es lo que te aparece, Raquel? Hola. Pues al entrar donde pone wiki colaborativa, pone podéis consultar, ¿sí?, el siguiente enlace. Y cuando pinchas en ese enlace. Sí, lo acabo de comprobar, está mal el enlace. Da lo error. Un momentillo. Ah, vale. ¿No? Un segundillo, vale, que lo cambio. Sí, gracias, gracias. Vale, porque yo lo estaba viendo bien para ver qué es lo que te ocurría. Vale, lo que podéis hacer, si os resulta un poco complejo editar todos, lo podemos hacer de manera ordenada y que el representante que ya habíais elegido en el grupo sea el que participe dentro de la wiki y edite esa página. Entonces, podéis utilizar, si queréis, otra vez los foros para hablar, un poco para ver qué información vais a meter dentro de la wiki y que el representante pues pueda editar. Ya tenéis el enlace correcto, ¿vale? Gracias, Ruth. Un poco guía para que os hagáis una idea. Vale. Os voy a crear un hilo en cada grupo para que podáis hablar de las wikis, ¿vale? Igual os lo dejo fijo para que os resulte más sencillo. Sí, Manuel, solo hay que entrar en la pestaña de editar. Una vez seleccionéis al entrar en la wiki vuestro enlace de grupo, una vez que estéis dentro, seleccionáis en editar. Vale, Juancho, no te preocupes. Luego, si quieres, participa en el debate. Vale, os he creado los grupos, o sea, los hilos de debate en el foro, ¿vale?
grupo 3, os lo he fijado, y del grupo 2 también os lo fijo arriba, ¿vale? Sí. A ver, la idea con la wiki, la idea que hemos tenido es, pues os hemos creado una wiki colaborativa con una página para cada grupo. Cada página tiene una página web de cine, ¿vale? En la que se habla de cine, y entonces os pedimos pues un poco que nos habléis de cada una de las páginas web que os hemos asignado, ¿vale? Entonces, para poder editar la wiki podéis editar todos, pero para hacerlo de manera más ordenada, como tenemos el foro de la actividad anterior por grupos, si queréis, el representante puede editar la wiki una vez que ya habéis hablado del contenido dentro del foro. Mercedes, no sé si nos has escuchado que decías que la señal viene y va y que no podías hacer nada. Bueno, cuando nos lo has puesto no estábamos hablando, así que es normal que no nos escucharas, pero no sé si nos escuchas ahora y has podido enterarte de cómo realizar la actividad. Tampoco nos queremos detener mucho en las wikis, es simplemente pues para que vierais que había otro tipo de actividad que podía ser colaborativa e interesante para vuestra docencia, pero bueno, tampoco nos queremos demorar mucho, que también nos parece interesante la parte del debate final, así que os dejo unos minutillos para que trasteéis con la wiki, como hemos dicho. Vale, efectivamente. Claro, simultáneamente no parece que os esté dejando, ¿vale? Sí que podéis editar, pero claro, no cuando otro compañero esté dentro. Entonces, por eso os decía que para hacerlo de manera más ordenada y que no os piséis, el representante sí que puede hacer la edición, así que os ponéis de acuerdo en el foro y trasladáis la información y traslada la información al representante de cada grupo. Vale, Mercedes.
Dice Alba, mi conexión es terrible y hay sobrecarga en el curso. No consigo que se cargue la página para editar, lo siento. Vale, Alba, no hace falta que editéis todos a la vez. Lo que os digo, con que lo haga solo el representante, vale. Claro, Manuel, eso es. Y la cosa es que es raro que vuestros estudiantes estén todos conectados en el mismo momento, a la misma hora, pues eso, editando la wiki. Entonces, aquí coincidimos todos en el tiempo, ¿vale? Pero ellos pues lo harán de una forma más ordenada. Vale. Abayomi, no puedo editar nuestra página del grupo 1. Parece que alguien más ya la está editando. Puede ser Alba, que era la otra compañera que tenías en tu grupo. ¿Vale? Igual, María, exactamente igual. Alguien seguro que está editando de tu grupo. Vale, a ver, un segundo. Vale, por aquí. Bueno, creo que alguien ha cambiado la información de la introducción, ha pisado la que había, en vez de poder de editar la suya, ¿vale? Entonces ahora mismo, a ver si puedo ver lo que habéis elegido en las otras. A ver, Manía, Filmafinity, Fotogramas, Sensacine, vamos a ver. Vale, como veis, Cinemanía Grupo 4 ha editado su página, ha puesto una imagen, texto, ¿vale? Film Affinity del grupo 1, no sé quién lo ha editado, pero lo que ha hecho ha sido editar la introducción, ¿vale? Entonces la información estaba en la primera. Vale, Fotogramas grupo 2 tiene esto. Y Sensacine grupo 3, pues han metido texto, ¿vale? Vale, ¿veis lo que os he querido decir? A ver, el grupo 4, tiene manía, nos aparece aquí, como que ha hecho un cambio dentro de introducción. Claro, la cuestión es que os habíamos definido 4 páginas para que pudierais editar, ¿vale? Y esta era la página que teníais que editar cada uno, ¿vale? Está siendo un poco lío porque creo que habéis editado también la de introducción y a lo mejor os está llevando a confusión, ¿vale? Como os decía, esto se hará de una manera más ordenada cuando se pueda realizar en clase. La cuestión es que todos tenéis acceso a toda la wiki, entonces no es algo restringido a las 4 páginas que os hemos puesto. Tenéis acceso a todo y podéis editar a todo. Entonces, bueno, pues nada, simplemente era para que vierais que podíais hacer eso, un trabajo colaborativo con las páginas que os habíamos puesto y que se podía crear una wiki con información. Gracias, Judith. Bueno. Entonces, para resumir la wiki y terminar con ella, como os decía, es una actividad que no se pasa de manera automática la calificación a la tabla de calificaciones, por tanto lo que tendríamos que hacer es irnos a la tabla y crearnos un ítem manual de calificación, tal y como hemos hecho nosotras, para poner la información o la valoración que queremos darle a cada uno de los estudiantes por su participación en la wiki. ¿Vale? Aquí en historia veis un poco pues quién ha participado.
¿vale? Si alguno ha hecho algún comentario, ¿vale? Aquí podéis ver pues, las distintas versiones de la wiki donde han estado los cambios hechos. Y para calificarlo, lo que os digo, creando un ítem de calificación manual. Y bueno, pues hasta aquí sería la parte práctica del taller. Como resumen, hemos visto actividades individuales y colaborativas. Os hemos enseñado distintos métodos de evaluación dentro de las actividades, bien por puntuación, bien por escala o también con rúbrica y con guía de evaluación. Además, os hemos presentado también herramientas nuevas que hemos metido en aula virtual este año nueva, que son WCLAP H5P, que la hemos metido como contenido dentro de las lecciones. Y bueno, pues hemos también generado actividades para que pues, trabajéis en grupo y podáis evaluar como profesores para que veáis cómo calificar este tipo de actividades colaborativas. Y bueno, pues sin más, lo que vamos a hacer es pasar al debate final para cerrar un poco el taller y ver un poco impresiones vuestras, qué es lo que os ha parecido y qué herramientas os han sido pues, más interesantes. Entonces os voy a compartir la presentación con las dos preguntas que os queríamos plantear. A ver si lo veis. Vale, nos vamos al debate final. Y queríamos un poco que reflexionarais sobre las siguientes cuestiones. ¿Cuántas de las actividades de evaluación de aula virtual que se han visualizado dentro del taller que os hemos contado Ruci y yo, pues conocíais estas actividades antes de venir al taller y cuáles no conocíais y os resultaban interesantes? ¿Vale? Entonces, bueno, es igual que hemos hecho al principio. Tenéis la posibilidad de abrir vuestra cámara y vuestro micro si queréis levantar la mano y os vamos dando paso. Vale, Manuel, cuéntanos. Bueno, yo es que prácticamente no conocía nada, ¿no? Por lo que he visto. Conocía únicamente, y eso ahora, ¿no? Con el tema de la pandemia y tal, que me he obligado, bueno, que me he obligado, que estaba obligado a hacerlo, ¿no? El examen, quiero decir, esto que ponéis aquí de cuánto sabes de cine, ¿no? El examen tipo test que habéis puesto, pero yo del resto, bueno, tenía conocimiento de que existían esas herramientas, pero que no eran herramientas para evaluación, ¿no? Y entonces acabo de ver justamente las posibilidades que tiene para la evaluación todo eso, ¿no? Que me parece que son estupendas, ¿no? Exige muchísimo trabajo, ¿no? Si realmente quieres preparar un sistema de evaluación tan completo, ¿no? Como el que habéis presentado en este taller, pues exige muchísimo trabajo, ¿no? Y se ha visto, pues, en las pruebas que habéis planteado, ¿no? De las bandas sonoras, ¿no? Que se nos ha sorprendido a todos, etcétera, ¿no? Claro, eso exige muchísimo, muchísimo trabajo, ¿no? Ahora no sé, yo no sé, me ha quedado un poco la sensación de que, bueno, claro, todo depende del contenido de las asignaturas y probablemente esto era un taller, ¿no? Pero que, es decir, la evaluación queda como muy atractiva, pero quizá también con un cierto riesgo de caer en una especie de concurso de saber y ganar, ¿no? Es decir, ese tipo de preguntas tipo test, es decir, sí, es muy atractivo, pero creo que hay que llevar mucho cuidado, ¿no? Todo depende, obviamente, de los contenidos de la materia, ¿no? A nadie se le va a preguntar. Probablemente por que reconozcan bandas sonoras, ¿no? Y ese tipo de cosas, ¿no? Que, bueno, en cuanto a contenido, quiero decir, de saber enciclopédico y para evaluarlo, vale, ¿no? Pero en cuanto a contenido de una asignatura de cine, pues probablemente no sea muy, muy indicado, ¿no? Pero que, bueno, que en todo caso hay elementos muy, muy aprovechables. Y ya digo, mi única inquietud es esa, ¿no? Que si con tanto sistema de evaluación que inevitablemente, pues eso tiende... Sí, me da la impresión de que cuanto más atractivo,
menos profundo puede ser la cosa, ¿no? O quizás sea sencillamente que no lo he usado habitualmente y que habría que trabajárselo mucho, mucho para que realmente, o sea, conseguir ese equilibrio entre lo atractivo y lo realmente eficaz, ¿no? Para medir competencias. Claro. Pero bueno, ideas hay muchísimas, ¿no? Y muy agradecido, ¿no? Por todo lo que nos habéis contado, ¿no? Qué bien, Manuel, muchas gracias. Bueno, yo relaciono lo que dices. Bueno, creo que tiene todo el sentido, ¿no? Va a depender mucho de la materia y del objetivo que quieras conseguir con cada una de las pruebas que plantees. Aquí nosotras teníamos el hándicap de que siempre hemos hecho los talleres en presencial. Entonces, sí, necesitábamos generar un contenido que fuera, pues, llamativo, que fuera atractivo, sí, y que os tuviera un poco, pues, vivos durante la sesión, porque si no es muy fácil... Pues claro que tampoco aquí venimos a evaluaros realmente, sino a enseñaros todas las posibilidades que tiene. Hay herramientas en las que vas a poder profundizar más y otras que menos. Pero bueno, siempre lo que te digo, va a depender del trabajo que haya detrás, que efectivamente para hacer algo atractivo y que sea y que cale, ¿no? Y que llegue al objetivo que quieres conseguir, va a tener mucho trabajo detrás, pero la parte buena es que es un contenido aprovechable. Entonces es algo que vas a tener ahí ya desarrollado, que ha costado arrancar, pero sí que vas a poder sostener para una o varias asignaturas o e incluso en el tiempo, ¿no? Así que bueno, que la intención era esa, presentaros todas, muchas de las posibilidades que tenemos con las actividades en aula y que os gustara el contenido, os tuviera un poquillo enganchados y bueno, hemos elegido esta temática que nos hacía ilusión y nos gustaba. Así que bueno, no sé si Ruth quiere decir algo más. Yo creo que lo has plasmado muy bien y que eso depende de la temática, del temario, de la finalidad que quieres conseguir con la tarea. Entonces, bueno, pues nosotros lo hemos querido gamificar un poco, pues por eso, para que no sea, era un taller de 4 horas y no queríamos aburriros y esa temática nos parecía muy interesante. Y bueno, pues eso, todo lo ha resumido muy bien, Silvia. Así que... Vale, no sé si alguien más quiere compartir experiencia o alguna duda que se os haya quedado de alguna de las herramientas que hayamos visto. Incluso también, pues que nos digáis si os vais a animar a utilizar alguna. Quería decir lo que he puesto en el chat. La verdad es que la idea yo creo que es enseñarnos todas las posibilidades y herramientas que tiene Aula y que nuestra cabeza vaya pensando, ¿no?, cómo aplicarlas en algún momento determinado a algunas de nuestras asignaturas, y a mí por lo menos para eso me ha servido, porque conocía pocas cosas y además las utilizaba pocas veces y, por ejemplo, el foro no lo evaluaba. Entonces, bueno, pues creo que ese es el objetivo. A mí me ha gustado mucho, he aprendido mucho y me he divertido además a la vez, que es importante. Y la verdad es que muchas gracias y yo creo que sí que lo utilizaré. O sea, la idea es ir conociendo, si no conoces no lo puedes usar, e ir pensando cómo incorporarlo en tus asignaturas y combinar con otras metodologías, otras opciones más clásicas, ¿no? O sea, que muchas gracias. Eso es. Muy bien, Raquel, pues muchísimas gracias. Qué bien. José María. Sí, iba a decir algo parecido, que muchas gracias, que está muy bien y nada, si os sirve como feedback, creo que la herramienta de Wupla ha sido como la más... O sea, la que veo que pueda utilizar, bueno, ya conocí otras cosas, pero como la que puedo utilizar ahora, sobre todo con las clases online y tal, que no sabes hasta qué punto están o no están, o le han dado al botón y se han puesto a ver Netflix, me parecía como interesante porque puedes como activarles un poco por en medio, ¿no? O sea, puedes ir haciendo preguntas y pues obligarles un poco a mantener un cierto nivel de atención. Y nada, muchas gracias por todo. Y nada, yo os tengo que dejar, que se me lía la mañana, pero bueno, muchas gracias. Vale, María. Muchas gracias a ti. Venga, hasta luego. Gracias por asistir. Vale, pues no sabemos si alguno quiere decir algo más. Puede levantar la mano. Igual con dudas, sugerencias. En el chat hay bastantes comentarios. Vale, perfecto. Pues venga, vamos a ver. Me voy para atrás. Mira, Mercedes Alberruche dice, yo contesto por aquí, antes ya utilizaba las tareas y algo más de evaluación. Lo que más me ha gustado es Wupla,
porque preguntando a lo largo de la presentación les obligas a estar atentos e interactuar. Eso es una forma de tenerlos un poco enganchados y también pues que les resulte pues con algunos contenidos, ¿no? Lo que decía Manuel, ¿no? No lo vamos a poder utilizar en todo, pero sí a lo mejor hacérselo, mezclarlo con un poco de gamificación para ganar ahí esa parte pues divertida, ¿no? Y hacérselo más ameno a ellos. ¿Te quieres leer tú la siguiente, Ruth? Y vamos alternando. Venga, vale. Paso la de Raquel Herrera, porque ya lo ha participado y ha dicho lo mismo, y paso con Raquel Pinilla. Yo usaba el foro y la tarea sobre todo, pero me llama mucho la atención el taller y la lección. Es cuestión de echarle mucho tiempo, porque ganas ya hay. Muchas gracias por esa presentación tan entretenida y completa. Así que, bueno, muchas gracias a ti, Raquel. Esa era nuestra idea, a conocer todas las herramientas, y hay algunas que son muy interesantes. La de lección y la de taller tienen muchas posibilidades, sobre todo la de lección tiene muchísimas posibilidades. Alba Garrote decía algo parecido a Raquel, ¿no? Pues que ella también usaba tareas y exámenes, pero que le ha parecido interesante los talleres. Así que bueno, pues nada, si os animáis a realizar talleres ya nos diréis. Que compartís la experiencia, o si necesitáis algún tipo de ayuda, pues estamos aquí, ¿vale? Fermina decía que ella también, que cree que es una herramienta, una buena herramienta de cara a las clases actuales online para evaluar la atención real de los estudiantes. Me imagino que se referiría a Google Lab. Así que, bueno, la siguiente te la dejo a ti, Silvi. Vale. Miaela nos comentaba que le ha llamado la atención la wiki. Aunque entiendo que aunque ha sido un poco caos, te ha gustado. Pero bueno, sí, sirve efectivamente para crear un trabajo conjunto de toda la clase y sería muy útil. Yo creo que va a ser tan caótica como la de hoy, ¿vale? Porque ellos pueden ir incorporando el contenido y editando de una manera mucho más ordenada, ¿vale? Entonces, nada, lo mismo, si utilizas la wiki y quieres compartir la experiencia, ya nos dirás qué tal ha ido. Por aquí preguntaba, paso a la de Alberto, que si hay alguna perspectiva de que el taller se puede hacer por grupos, y lo estaba mirando, creo que no, pero lo miro ahora. Mira, sí, hay, en ajustes comunes del módulo se puede hacer por grupos separados o por grupos visibles, sí. Así que sí, sí existe esa posibilidad. Lo que pasa es que como no la, te he dicho que no muy rápido por el hecho de que como yo siempre la he utilizado individual, pero sí, sí se puede, por grupos también. Vale. Bueno, muchas gracias, Mercedes, que nos decía que gracias a las dos, que lo hemos hecho genial y ha sido formativo y ameno a la vez. Gracias por vuestro trabajo, ahora más que nunca. Gracias a vosotros, porque, pues bueno, al final todo el trabajo se hace por y para vosotros, así que recibir un feedback es importante y nos gusta. Muchas gracias. Luego Isabel, Ruth. Perdona que ahí ya me he perdido, pero creo que es Isabel, la de mí me ha parecido muy interesante y con ganas de incorporar estas posibilidades a mis asignaturas. Ahora toca profundizar un poco más en cada una de ellas. Muchas gracias por el taller. Y bueno, creo que las demás ya son de agradecimiento. Y la última participación de Manuel, que te la dejo a ti. Mira, Manuel dice, taller utilísimo para empujarnos a salir de la zona de confort a la hora de evaluar los procedimientos clásicos que decía Raquel. Sí, sí, total. Además, el taller es todo un reto, ¿eh? Pero una vez que le coges la dinámica y te atreves con él, porque yo creo que superar la barrera de enfrentarte al tema del taller, una vez superada esa barrera ya es estupendo. Es una herramienta muy, muy buena. Así que nada, Manuel, si te animas, igual nos lo cuentas. Y morir en el intento, ¿eh? Gracias, María. Gracias por asistir. Ah, pues, pensaba que decías a la actividad de taller. No, vale, no me refiero a una herramienta de taller, me refiero a lo que habéis hecho vosotras. Ah, vale, vale. Muchas gracias. Gracias, gracias. Vale, pues. Muy bien, pues nada, si no hay más dudas ni tampoco queréis comentarnos nada más,
Simplemente pues agradeceros que estéis ahí, que hayáis tenido interés de venir a nuestro taller, que bueno, lo hemos hecho con todo cariño y esperamos que os haya gustado, os sea útil, lo pongáis en práctica y si tenéis alguna cosita, pues estamos aquí. No sé si Ruth quiere decir algo más. Yo creo que ya está todo dicho, que muchas gracias a todos por venir y bueno, pues que ha sido un trabajo... laborioso, pero la verdad es que muy interesante. Teníamos muchas ganas de presentaros el taller porque las ideas nos parecían muy buenas y así, bueno, pues para que lo podáis poner vosotros en práctica con vuestras asignaturas. Así que por mi parte nada más que daros las gracias. Pues nada, nos despedimos y nos vemos en la próxima. Gracias a todos. Gracias, hasta luego. Hasta luego.